Muy buenos días a todos. Reiniciamos el debate de política municipal. Como saben, comenzaré con las intervenciones de los grupos políticos, empezando de mayor a menor. Una primera intervención de 20 minutos, aunque seré flexible en el control de, de los tiempos. Para posteriormente una intervención por mi parte y un turno de réplica para cerrar definitivamente el debate. Señor Maroto, Surya Daitzanairus surian. Muy buenos días a todos. A veces es importante resumir en una única frase el estado de las cosas. Y si tuviese que resumir en una frase como esta victoria, diría lo siguiente: se está quedando atrás y va a paso de tortuga. Lo que pasa es que tengo que reconocer que esa frase no es mía, es de Hurtarán. Y es una frase. Que se pronunció precisamente hace dos días. Por tanto, en eso estamos de acuerdo. Si en el diagnóstico eh, no se puede ser más riguroso, yo, si me admiten el comentario eh, distendido, cambiaría, cambiaría únicamente el animal. No le veo a usted muy tortuga en el sentido del paso, le veo más cangrejo, porque el paso realmente que lleva la ciudad es para atrás, no es poco a poco, sino para atrás si me admite el comentario eh, relajado. También eh, le diría que después de escucharle durante una hora en el día de ayer, lo que no encontramos es balance. Y precisamente me venía ayer a la cabeza lo que yo creo que sí es un balance. Y no es que pretenda eh, cuatro años más tarde colgarme ninguna medalla. Pero mire, simplemente usted estaba sentado por aquí hace cuatro años, precisamente en el primer debate del Estado de la Ciudad del anterior Gobierno, en ese primer debate, después de un año, estábamos hablando de, entre otras cosas, cómo estaba en marcha el proyecto de reconstrucción de la Plaza de Abastos, cómo estaba en marcha el proyecto de la reforma de la Avenida de Gasteiz, a pesar de su veto inicial, cómo estaba en, cómo estaba en marcha el plan de lucha contra el fraude en el padrón, que tampoco le gustaba, cómo estaba en marcha el proyecto... ...de la reforma del Palacio Europa, ese que después reinauguró con el Endacari. También estábamos hablando de cómo iba la estación de autobuses, aquel proyecto que, gracias a otro grupo, se puso en marcha en este ayuntamiento... ...y que también tuvo su veto, lo recuerda al principio, en el primer presupuesto, ese que no hubo precisamente por esas cosas. Estábamos hablando, en ese primer año, del, de la puesta en marcha del plan de equipamientos de Osalburú y Zabalgana, que sí contó con su apoyo... Y estábamos hablando de proyectos como la de cuando se ponía en marcha ya de una vez por todas, después de cuatro años de debate con otro gobierno anterior, por ejemplo, el Centro Cívico de, Sal, de Salburúa. De eso estábamos hablando hace cuatro años. Ese era un balance que podíamos presentar. Es decir, blanco sobre negro se veía en qué iba a cambiar la ciudad después eh, de cuatro años y qué es lo que íbamos a ver todos los vitorianos distinto. Yo, de lo de ayer. Sinceramente, además de palabras más o menos bien ordenadas, eh, no veo ningún balance, no veo ningún balance más allá de ese lapsus que a veces a uno le, tra le traiciona el subconsciente de su rueda de prensa de hace dos días, que fue el balance real, donde su frase, que va a ser una frase tan conocida como la del no es no, que parte del no, que para a algunos, pues hurtaran dos puntos. Victoria se ha quedado atrás y conmigo va a paso de tortuga. Yo ya le digo jocosamente que en la calle no le ven como tortuga, más bien como cangrejo, si me admite la broma para bajar el tono. Por lo que se le conoce, señor Hurtaran, en estos eh, pocos meses de mandato, es precisamente por lo que trata de ponerse mm, vendas en la herida. Efectivamente, se le conoce por perder subvenciones en la prioridad de la ciudad, que es el empleo, se le conoce. Por subir impuestos mientras tiene la ciudad hecha un asco, que es verdad que la tiene hecha un asco, eso sí que es cierto, y en romper, y esto me duele especialmente, romper los pocos consensos que entre todos hemos ido forjando. Y me duele especialmente el del tranvía porque es un asunto prioritario. Y se lo decían con diferentes formas en el día de ayer y se lo vamos a tratar de explicar una vez más en el día de hoy. Yo creo que tiene que hacérselo mirar. Y se lo digo completamente. Eh, ...positivo, se lo digo de forma respetuosa y se lo digo casi con cariño. El consenso Beltrán-Vía era un consenso real y lo ha dinamitado usted. Y no puede ser que partidos que, depende del día, son todos malísimos o buenísimos... ...no puede ser que el Partido Popular teja con Bildu y con Podemos una estrategia... ...no sé, les miro a ellos, me miren a mí, yo no, no nos vemos diseñando estrategias de ruptura de consensos y coincidiendo en estrategias. Yo me lo haría mirar. Las, los consensos tardan mucho en hacerse y es verdad que eso es así, pero tardan muy poco en dilapidarse cuando al mando hay alguien como usted, en este caso, en un proyecto como este que es muy importante y eh, de esto hablaremos sin duda en el día de hoy. También quiero hacer una referencia a lo que creo que debe ser un debate como este, un debate sobre el estado de, de, de la ciudad, un debate sobre Vitoria. En mi opinión, y se lo digo humildemente, un debate como este tiene que ser, en el antes y en el después, un debate para construir consensos. Se acude a este debate para ver qué mimbres tiene la ciudad para construir consensos. Y es verdad que todos somos responsables de ello y es verdad que todos los grupos tenemos. Mucho que decir y hacer. Pero el Gobierno tiene una parte muy importante. Cuando uno viene al debate del Estado de la ciudad y a lo que se ha dedicado el día anterior es a poner a parir al que tiene que consensuar al día siguiente, pues sinceramente creo que se va quitando mimbres de lo que es ese material para poder construir consensos. El debate del Estado de la ciudad es un debate para plantear proyectos. Y construir consenso, sobre todo cuando se está en un gobierno en minoría, como el que tiene usted, como el que tuve yo, como el que tuvo Lazcoz, como el que tuvo Alonso, como el que tuvo Cuerda. Pero, sinceramente, yo no recuerdo ningún día previo a un debate del Estado de la Ciudad donde, desquiciado, escucháramos al que tiene que sembrar consensos eh, insultar como dice como usted. Me parece que dice poco de usted, no de a quién se referían los insultos, que de eso, si quiere, hablamos luego, me dedicará alguna perla. Pero eh, se lo digo porque tiene que aprender o entender, o si quiere aceptarme la, la reflexión, de que un debate como este es precisamente el lugar donde se miden esos mimbres para construir consensos. Y se siembra para recoger. No se viene con el ventilador el día previo para destrozar lo poco que hay o lo mucho que hay. Y es una reflexión que se la digo no porque le quiera hacer aprender a usted, ni porque yo pueda dar lecciones, sino porque ahí fuera hay gente que le ha votado a usted o no, a mí o no, a otros o no, o a nadie, que no se merecen en un debate como este se siembre la, la cizaña y la, y la discordia que ha hecho usted en este momento, cuando luego sabe, lo vamos a hablar en el día de hoy, que en gran cantidad de cosas depende de los grupos de la oposición y de nuestro, por supuesto. Mire, a mí me parece que eh, no se puede hacer faltón. No, no se puede ser, No se puede irse a Bilbao uno y decir, Podemos son comunidad a la besa». Y otro día, el PP es como la UKIP o como Le Pen. No se puede ir por ahí en la vida haciendo eso. No se puede hacer eso porque no solo, no solo demuestra soberbia, que demuestra mucha, sino que en el fondo demuestra incapacidad para después... Recoger todo eso y decir, no, ya no sois unidad a la mesa, podemos. No, hoy hay que hablar de Sánchez 21, ya no sois los malos, los del PP. Señor Garnica, venga a mi despacho. No, eso no es la técnica. No se puede estar, eh, no se puede estar en esa, permítame la expresión también amable, en esa bipolaridad política permanentemente. Sí quería también decirle que a veces, antes de, de repartir consejos, uno tiene que hacer un ejercicio de humildad. Usted se mira al espejo porque es una cuestión que conviene hacer de vez en cuando. A veces cuando le escuchamos en las eh, ruedas de prensa, ya sabemos que es muy duro quedar el tercero en la ciudad. Y es más duro eh, verse al gobierno en la bancada ahí abajo cuando los gobiernos suelen estar en la de arriba. Y es más duro todavía y me imagino que será duro. Eh, haber mirado los resultados de estas últimas elecciones y ver que quedan los cuartos y que no han ganado en ningún barrio, a pesar de que el alcalde suele ser el que tira de las elecciones. Yo sé que todo eso es muy duro, pero hágase otra terapia. No puede ser, no tiene sentido que la terapia consista en cada rueda de prensa, esté en Vitoria o no esté en Vitoria, porque es que oigo siempre lo mismo, tengo que verle decir y hacer de oposición de la oposición. No sé qué sería si no estuviésemos aquí para poder para que nos pudiera criticar eh, todos los días cuando tiene razón que no es el niego que pueda tenerla y cuando no como el otro día que sinceramente yo estoy, yo estoy convencido de que ya se ha arrepentido que los suyos en el PNV hay bastante sentido común ya se lo habrán advertido hablando de sentido común mire se puede ser rival y se puede mantener las formas se puede yo con el señor Ramiro González el diputado general cuando era alcalde y él era el portavoz de la oposición, manteníamos una relación de extrema cordialidad. Pero es que es exactamente la misma que mantenemos ahora cuando él es diputado general y yo estoy de portavoz de la oposición. Exactamente la misma. Y podemos coincidir, y creo que usted ha sido testigo de ello, en un centro regional y quedar para tomar un chacolí con normalidad. Porque se puede ser rival, pero se mantiene el respeto a las formas. Y me pasa lo mismo, lo hacía ayer con, con José Antonio Suso y lo hago con otros miembros de su partido. He llegado a una conclusión. El problema, el problema en Vitoria no es el PNV, el problema en Vitoria es usted. Porque hay personas en el PNV en esta ciudad y fuera donde la relación se entiende como de rivalidad, pero se mantiene ese respeto que, sinceramente, usted perdió del todo por completo en la rueda de prensa de la víspera de este debate del Estado de la Ciudad. ese debate donde supuestamente veníamos a buscar qué puntos de unión existen entre los diferentes grupos. Hablaba de, de y se lo digo, soy yo respetuosamente, es un concepto mmm, pedagógico para, para poder explicarme, hablaba de su bipolaridad política porque eh, no puede ser que los lunes y los martes seamos los más malos del mundo y los miércoles y los jueves pasen cosas como esta y sacaré este papel dos veces, esta es la primera. Mire, no sé si recuerda esta noticia. Se la estoy enseñando, no sé si la recuerda o no. La recuerda. Para los demás, dice lo siguiente. Hurtaran califica el pacto sobre la redensificación como el más importante de la historia. El más importante de la historia. Hurtaran calificó ayer el acuerdo para la redensificación de Salburúa y e Zabalgana como el más importante de la historia del ayuntamiento. Estamos hablando de un proyecto de más de 630 millones de euros y una inversión sobre 2 millones de metros cuadrados. Tiene los votos de la mayoría de los consejeros asegurados ya que el Partido Popular anunció que apoyará la propuesta. Esta, la noticia que para usted es la más importante de la historia, es con el PP, con nosotros. Entonces, los lunes y los martes somos de la UKIP y los miércoles y los jueves somos los que garantizamos las noticias más importantes de la historia del ayuntamiento. El PP, no otro. Nosotros, el PP. Eso es bipolaridad política, como concepto, insisto, eh, como concepto de lo que puede ser una actitud política. Lo mismo sucede en su listado de acuerdos, que efectivamente estaban ahí, se le olvidó uno. El del IAE veo a los señores de Bildu a asent sentir, sí, se les olvidó el del IAE, que supongo que para no irritar a, a alguno de la bancada con la que mmm, después tendrán también que debatir, ese acuerdo se hizo con nosotros, con el Partido Popular. Es verdad que también con el Partido Socialista, pero lo sabe el señor Peyo López de Munain, a quien respeto profundamente y además lo considero amigo, pero el Partido Socialista en este Ayuntamiento no suma. Aporta sin duda, pero no suma mayorías. El acuerdo de IAE se hizo con nosotros. ¿Ese día éramos la UKIP o éramos de los de los que hacen los acuerdos más importantes de la historia? Por eso cuando le oímos un día decir que Victoria se está quedando atrás y va a paso de tortuga, y al día siguiente decir que estamos en el cambio a mejor pues no sabemos efectivamente en qué momento de su, de su descripción, de su momento político, de los lunes, martes, miércoles o jueves, estamos. Porque no se puede ser una cosa y la contraria, un día y el contrario. No se puede. El problema no es que a nosotros nos moleste que no nos lo reconozca. De verdad que no. El problema es que nos preocupa... Que esté, que esté al frente de un gobierno una persona que tiene esa eh, actitud. El, el tema de, de lo económico, vamos a centrarnos un poco en eso porque es un tema muy relevante. Mire, en relación a los temas económicos yo le diría una cuestión y aquí eh, quiero ser absolutamente constructivo. La situación económica no se arregla... Permítame lo que se lo diga así, lloriqueando. Y se lo digo porque usted en el Ayuntamiento no vino ayer. Estuvo también toda la legislatura pasada. Esa misma legislatura en la que el Partido Nacionalista Vasco apoyaba presupuestos al Partido Socialista en los que la deuda se iba incrementando cada vez más y más y más y más hasta llegar a la situación actual. Pero entre el Partido Socialista y usted estuvimos gobernando precisamente los que sí hicimos las cuentas y manejamos en lo económico en la ciudad de forma acertada. No se lo digo yo, se lo puede decir el señor interventor o el tesorero, que ahora tiene tanta, tanta confianza, y además hace bien en tenerla, que lo ha nombrado director de su confianza. Si pregunta al señor, eh, al, señor teso, al señor tesorero, hoy director de Hacienda, encontrará precisamente que después de los pactos PNV-PSOE, la deuda en, en el Ayuntamiento de Vitoria alcanzó... Los 140 millones de euros. ¿Estamos todos de acuerdo? Supongo que no vamos a discutir de las cifras, ¿no? Porque están auditadas. 140 millones de euros es lo que dejó el, el anterior, hace dos gobiernos, el señor Lazcoz, con el apoyo del PNV. Y eso que se lo advertíamos en las comisiones de Hacienda. Están ustedes pidiendo deuda a lo loco. Se lo decíamos. A pesar de eso, en el año 2015, la deuda que se encontró el Ayuntamiento... La deuda del ayuntamiento. Es verdad que después ustedes han consolidado y hay cifras que pueden variar, pero la del ayuntamiento. De los 140 millones que encontramos nosotros, lo dejamos en 104 millones de euros. Eso es lo que hicimos. Pero bajamos la deuda de 140 a 104 millones de euros la legislatura en la que se invirtieron más de 60 millones de euros en la ciudad. Eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos. Y el déficit... El déficit, que es un concepto económico pero que tanto describe, era en el 2011 47 millones de euros, yo eso sí lo llamo agujero. Y cuando terminó la legislatura era un superávit de 2 millones y medio. Eso es lo que sucede. Y hacer el diagnóstico de forma adecuada es importante. Porque si uno llega aquí y dice, qué mal, qué mal me va todo, ustedes no me ayudan, uno tiene que preguntarse qué es lo que puede hacer. Y aquí usted no lo dijo ayer. Se lo voy a sugerir yo. Aquí hay dos cuestiones muy relevantes, señor Urtaran, porque lo económico es muy relevante y sabe perfectamente que nosotros queremos, debemos y no sé si tiene alguna otra opción ser la llave para arreglar esta cuestión. Nosotros queremos y debemos hacerlo. Y por supuesto que eso es una cuestión que queda hoy sobre la mesa. Pero mire, hay una cuestión muy importante en el diagnóstico. En Vitoria no hay un problema de que los vitorianes paguen pocos impuestos, por eso no estamos de acuerdo en que usted suba los impuestos, especialmente a los más débiles, como está haciendo con, la, eh, con el IBI de la VPO. Lo que sucede es que se distribuyen mal, se distribuyen mal los ingresos. Y hay un dato que también se lo pueden ofrecer desde la intervención, que es muy descriptivo. La ciudad de Bilbao a la que hacía ayer referencia, esa que dice que tiene cero euros de deuda, claro, tiene cero euros de deuda porque bien se ha encargado, no sé, eh, a cuenta de qué, supongo que ya me imagino a cuenta de qué, y arbitrado y amparado a cuenta de qué. Pero la realidad de las cosas es que los ingresos del Fondo Foral que tienen, los, los que tienen en Bilbao es de 763 euros por habitante. Digo todo esto para hacer un diagnóstico. Ayer usted hacía también mucha pedagogía con los números. 763 euros por habitante. La ciudad de Vitoria tiene 486 euros por habitante. Así año tras año. ¿eh? Año tras año. Uno detrás de otro. De, 700, de 763 a 486. Esa es la diferencia de pagando dentro de la capacidad municipal lo mismo, cómo le revierte a alguien en Bilbao o a alguien en Vitoria los impuestos a través de las normas de financiación que principalmente el PNV ha dado a esta comunidad autónoma. Y eso significa que hay 67 millones de euros todos los años de menos, en el caso de Vitoria, de financiación que podríamos tener. Ese es el diagnóstico. Luche ahí. Me tendrá a su lado para hacerlo. Luche ahí en cambiar eso. Y lo segundo es el debate de los servicios públicos, efectivamente. Mire, usted no me podrá negar precisamente que eh, hace cuatro años, en un debate similar a este, yo planteé exactamente que los servicios públicos tenían un nivel de ingresos respecto a los gastos muy insuficiente. Y planteé una revisión de la tasa de basuras que ustedes tiraban por los suelos planteamos una revisión de los servicios públicos y con la excepción y se lo valoro y mucho de la actualización de los precios de los centros cívicos no hubo nada más esas herramientas hay que ponerlas sobre la mesa pero para hacer eso hay que construir consensos o usted pretende arreglar las cuentas del ayuntamiento con Bildu es muy legítimo es puede hacerlo pero usted conoce las recetas las probaron en Guipúzcoa o lo puede hacer con alguien que tenga sentido común pero no puede pedir en el mismo día ayuda, respaldo al único que le puede dar una mayoría solvente en materia económica e insultarnos, como hace, permanentemente. Por tanto, se lo digo de una forma eh, bastante sosegada, pero también se lo digo de una forma bastante contundente. Nosotros, y es la segunda vez que saco este papel, nosotros noticias como esta de la, el acuerdo más importante de la historia lo vamos a seguir haciendo sin duda este lo vamos a mantener a pesar de usted y lo vamos a mantener a pesar de las descalificaciones y acuerdos como los que, de los que estoy hablando hoy y acciones de palabra y de compromiso con votaciones como de las que estoy hablando hoy las vamos a mantener pero usted es, es Usted es la línea roja, mejor dicho, la actitud que usted tiene es la línea roja. Se lo digo así de claro para que lo entienda todo el mundo. O se baja de ser un alcalde faltón, de estar permanentemente en la descalificación, de que cada rueda de prensa, si no acaba con un guantazo al Partido Popular, no se queda a gusto. Si no se baja de ese burro, es imposible construir consensos. Se lo decía antes: el problema no es el PNV, el problema es usted, señor Hurtalan. Nosotros, siempre que tengamos un acuerdo que efectivamente sea positivo, lo vamos a hacer en el Gobierno y en la oposición, como he demostrado en el día de hoy, porque efectivamente sí, aunque le duela, como pone en la pulsera que aún llevamos, siempre que el acuerdo sea eh, un acuerdo que deje a Vitoria por encima de cualquier otra cosa, lo haremos. Ese es nuestro compromiso también en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maroto. Turno ahora. de la señora Larrión, Larrión Anderea, naiz duzunean. Bai, eskerrik asko, eta egunon guzti hoi. Gazteizen egun daukagun egoraren analizia egitea tokatzen zaigu, Eta hori egin baino lehen John Donneren hitzak gogoratu nahi nituen. Baina egia esateko ere egin baino lehen itzultzailei eskertu nahi diet egingo duten lana, badakit gogorra dela, badakit askaritze egingo dela, barkatu eta eskertzen da zuen lan. John Donneren hitzak. Inor ez da irla bere osotasunean. Gizaki bakoitza kontinente puzka bada, lurraren zati bat. Itxasoak lurra tal bat eramaten badu, Europa osoa txikitzen da lur muturra bailitzan. Edo zure lagun baten etzea edo zurea. Edo noren eriotzak gutziago, de, egiten nau. Gizateriari lotua aragolako. Beraz, ez galdarazin inoiz, noren gatik ari diren ilkampaiak. Zugatik ari dira. Itzauek, amazazpigarren mendekoak badira ere, ondo laburtzen bai dute gazteiz ere ez dela irla bat. Eta inguruan dugunak eragiten digula eta guk ere eragiten diogula. Nire ondokoari gertatzen zaiona, niri ere gertatzen zaidalako. Eta horregatik, Europan gertatzen ari denarekin hasi nahi dut. Alde batetik, errefusiatuen hausia eta Europar batasunaren lotzaren akordioa. Munduan, irurogei milioi errefusiatu daude, gehienak ekialde urbilean eta Afrika beltzean dute jatorria, baina mundu mailako drama humanitarioa da. Egoera haue guztiak komunean dutena ordea gatazka politiko militar eta sozioekonomikoek eregindako mugimendu migratorioak dira. Inor ez da borondatez bere herrialdetik irteten. Afganistan, Irak, Kurdistan, Sahara, Tibet, baina nagusiki Siriako gerrak eragindako larrialdi egoerari aurre egiteko milak eta milaka pertsona Europar batasunera iritzi dira laguntza eske. Eta asko eta asko Mediterraneoan hil dira, Europaren atean, herriak batu beharrean, hobi komun erraldoi bihurtu den itxasoan. Eropar batasunak egoaldeko ertzean bultzatutako politikoen ondorioz neurrian debatean. Pertsona errefusiatuen eskubideak urratzen ari da etengabe Europa. Europar batasuna, baina estatukideak kideak bereziki. Ezkaz, ibili dira ez dutelako bide segururik esarri. Eta pertsonak salbatzeko behar diren bitartekoak ere. Eta Turkiaren, Turkiarekin akordio lotzagarri bat sinatu dute pertsonak itzultzeko. Akordio indignoa da, lotzagarria, erabat injustoa, elkartasun printzipio guztien aurkakoa. Genebako itunak propio ukatzen dituen kanporak kolektiboak ekarriko dituena. Ia, galdu den, asilo eskubidea lurperatuko duena. Akordioa posoindua da eskuak garbitzeko sortua. 6 mila milioi euro ordaindu eta beste aldera begiratzeko erabiliko dena. Milak eta milak eta milaka familiei bizitza ukatzen diena. Hipokrita eta naskagarria. Ahoa Europako balorekin eta giza eskubidekin betetzen dutenean. Porrot morala, lege humanitario eta lege internazional guztien aurkakoa. Eta kurdoen eksodo berri bat bultzatuko duena akordioak. Turkiako errepresioaren aurrean, Europako isiltasuna dakarrelako. Eta desegiten ari den Europa honen beste adierazle bat, austerezidoaren aldeko lasterketa itzuan murgilduta dagoena da. Eta ikusten diren aire, batzuk asko arduratzen gaituzte. Etnozentrismoan oinarritutako eskuin muturraren gorakadak eskagarria. Desegiten doa Europa. Eta horren beste adierazlea, Brexita izan da. Erresuma batuaren erabakia Europar batasuna ustearena, beraren ondorio neurgabeekin. Eta hau, ez dagokio bakarrik erresuma batuari edo Europari, guri ere dagokio. Erabakiak ondo izlatzen bai du egun ditugun arazoak, klasen artekoak, berdintasun esa, politikari eta herritarren arteko lubakia, Europar batasunaren jarduera burokratikoa, austerizidioa, inflazioa eta langabezia. Eta horren aurrean, sozialdemokraziak eskumarako biraje hartu du. Eta eskera alternatiboa tokia topatzeko zailtasunekin. Europa hori, ultraneoliberala, sekretuan negoziatzen ari da TTIP edo tatisa. Non estatuek, esarri nahi dituzten erregulazio eta araudi guztien berri eman beharko diete multinazionalei. Eta horrek, gobernuena almen legegilea murriztuko lukeen. Honen eragin soziala argia da, oinarrizko printzipio demokratikoen aurkadoa. De in Testu inguru zailoni erantzun behar diogu. Espainiatik badakigu zer datorren. Azken urteotan, Espainiako gobernuak Europatik agintzen zitzaizkion errezetan neoliberalak txintzo-tsintzo aplikatu ditu. Horrek ekarri dituen ondorio latzekin. Eskubiden murrizketak, lan merkatuaren gainbehera, enpleguen prekarietatea, pobreziaren gorakada autoritarismoa, korrupzioa. Gure herriarekiko erasoa ere ikaragarria izan da. Zentralismoaren aldeko apostu gordina, defizitaren murrizketa, lan harreman esparru propioaren aurkako erasoa, toki erakundeko autonomiaren aurkako erasoak, Gure arkitektura instituzionalaren aurkako erasoak dira. Legebiltzarreko legeen aurkako errekurtzoak, etxe bizitza legea, frakinaren aurkako legea, edo ta arabako foru arauen aurkako errekurtzoak, toki erakunden defentsarako foru araua, klausula sozialen foru araua, edo kontratazio arduratzen foru araua, esaterako. Azken urteotan, egoera guztioni aurre egiteko presateken aldaketaren ilusioa sortu bada ere, Azken hauteskunde hauetan agerian geratu da aldaketa gogo hori berriz Espainian ez dela konpartitzen. Badirudi gertatua, gertatutakoa gertatu, eskubiden murrizketak, enplegu duinaren duinari egindako erasu guztiak edo korrupzio kasoak egonda ere, Espainiako herritarrek nahiago dutela berdin edo okerrerako bidean jarraitu. Sakoneko aldaketen alde egin baino. Eta ezin dugu ezikusiaren egin etorriko denari. Europatik agindutako sortzi milioi euroko murrizketa gehiago, austerizidioa edo aberastasuna gutzi batzuen eskuetan kontzentratzearena. Herri sektoren aurkako amaik erasoa. Norekandik ari diren ilkanpaiak bugatik, gu guztion gatik. Baina beti ilusiorako tartetzua dago, eta bat dirudiz albo espenduinak daudela. Estatuan Aldaketaren alde egin duten bakarra estaturi gabeko nazioetakoak izan gara, bereziki Euskal Herria eta Katalunia. Eta gauza horrela, herri bezala eraiki beharrean fokoa jarri nahi nuen. Hemen, Euskal Herrian, bada aldaketarako naia, bada egoera guzti aurre egiteko gogoa, masa kritiko eta indarkorrelazio nahikorik. Gure eskura ditugu jendarte justuago bat eraikitzeko baldintzak. Hemen, Euskal Herrian eta orain, hogeita bat mendean, badira jendarte justu eta sozialke aurreratu bat lortzeko baldintzak badira etengabeak diren kanpo eraso guzti horiei modu eraikitzailean erantzuteko baldintzak. Horregatik elkarlanerako eskaintza bat egiten diegu. Egiten dizuegu, Bruselasetik edo Madridetik eta toskigun eraso guztiei aurre egin nahi diezun herritar eta eragile politiko, sozial eta sindikal guztiei. Jendarte justu eta sozialke aurreratu bat eraikitzeko pres zaudeten guztiei. Abiatu dezagun guztion artean prozesu konstitu bat herri honetan. Has en el escalerri de statu duña eraikizen, emen al delako, har gaitesen el carrekin lanean. Y dentro de este pueblo, del que tenemos que coger las riendas, dentro de este pueblo donde sí existen mayorías sociales que quieren cambiar la situación, está gastéis. Y en este momento nos toca valorar cómo se encuentra nuestro municipio, porque para poder dirigir bien las actuaciones futuras es necesario parar, reflexionar. El día a día puede resultar complicado, pero hoy es el día de compartir las reflexiones que vive Gasteiz. Y esta misma semana Caritas compartía sus datos con nosotras. Gasteis tiene que hacer frente a un progresivo deterioro de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, deterioro acelerado por la reforma laboral del PP. Caritas señalaba la existencia de cada vez más empresas con una plantilla de trabajadores sujeta a doble escala salarial, a distinta jornada laboral, quebrantando el principio de igualdad, a igual trabajo, igual sueldo. No somos ajenos a una realidad que está apuntalando en la sociedad esta desigualdad. Precariedad del 94% de los jóvenes de 20 a 24 años, con sueldo medio de 13.000 euros, y del 68% de los de 25 a 30 años. Los servicios sociales municipales atienden ya al 12,2% de las familias empadronadas, 14.501 unidades convivenciales, 31.159 personas. Ante esta emergencia social... La austericidad impuesta desde Bruselas, desde Madrid y desde Euskal Herria no viene a corregir errores del pasado, sino a hacer que paguen justos por pecadores, a asfixiar a la clase media y trabajadora, ahondando en un modelo socioeconómico injusto que favorece las grandes fortunas y las multinacionales. Un austericidio que trae la reducción y el deterioro del servicio público. Y aquí creemos que tenemos la responsabilidad histórica de revertir esta situación. Y no partimos de una realidad ajena a esos ataques, ya que estamos viviendo un proceso de recentralización que tiene como objetivo vaciar el contenido de las instituciones locales. Por lo tanto, y desde las instituciones locales, desde el municipalismo, debemos abogar por lograr más competencias. Y una base es la recién aprobada ley municipal. Una ley necesaria, porque al no contar con una ley propia, los ayuntamientos estábamos supeditados a las leyes y los recortes impuestos desde Madrid. Esta ley municipal permite empoderar a los ayuntamientos al, reducir, al introducir mecanismos concretos que ayuden a la financiación, permite realizar consultas vinculantes, dota de más recursos para las AES, se garantiza una presencia digna a la euskera. Hay que pensar en clave de ciudad, de modelo de ciudad, y eso es abandonar los planteamientos cortoplacistas, los que miden el futuro en legislaturas, y pensarlo en clave de generaciones venideras. En el año 2013, el secretario general de las Naciones Unidas publicó el informe Intergenerational Solidarity and the Needs of Future Generations, instando a realizar acciones en este sentido. La declaración sobre la responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones futuras lo recoge en la UNESCO y establece que las generaciones actuales tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que en un futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Y nosotros creemos firmemente en la sostenibilidad. El desarrollo sostenible es aquel que conjuga las tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental, la del buen vivir, en favor de las personas, del medio ambiente y de la prosperidad. Y estos principios nos llevan a reflexionar sobre lo que nos quieren imponer: el modelo de la desigualdad, el de los beneficios económicos de unos pocos, el de la política que mira al Ibex y no a sus ciudadanos. Y dijo Nikola Tesla: "Dejemos que el futuro diga la verdad". y juzguemos a cada uno según sus logros y sus objetivos. El presente es de ustedes, pero el futuro por el que tanto hemos trabajado nos pertenece. Y de eso queremos hablar hoy, del futuro. Eta udal herri honen egoeran sakonduz, gure burua begiratzeko tartea ere behar dugu. Udal honek, udal batza honek egindakoak azken urtean, izandako alkatzak eta indarguneak ikusiz urte bat pasa da. Gasteizen beharrezkoa zen aldaketa bultzatu genuenetik. Eta zein da emaitza? Qué decisiones importantes se han tomado este año, pero sobre todo, qué red han dejado tejida estas decisiones? Qué proceso ha tenido cada una de ellas y qué mimbres nos ha construido? Lo principal, el punto de partida fue la decisión histórica de desalojar al principal obstáculo para avanzar en el cambio político y social de Gasteiz, desalojar al Partido Popular. En ese proceso hubo quienes supimos mirar por encima de nuestros intereses de partido, liderar ese acuerdo por encima del juego de sillones y mirar por el interés de Gasteiz y todos y todas las gastistarras. Y así desplegamos un abanico de posibilidades y tejimos confianzas. El siguiente hito fue hacer frente de forma responsable al agujero económico. En ese proceso, EH Bildu demostró que las recetas a las que se querían recurrir... La de los recortes no son necesarias y se pueden hacer de otra manera. Ningún hombre es una isla y cada decisión también abre puertas a la siguiente. Y también llegó el debate sobre la movilidad. Y no se trataba de una decisión pequeña. Seguimos diciendo convencidas que es el debate estratégico de esta y las siguientes legislaturas. Porque hablamos de acuerdos que van a tener influencia en décadas. Y ante un gobierno pasivo que obedecía a un planteamiento erróneo y escaso del gobierno vasco, que pretendía olvidar barrios y estudios ambientales tuvimos que volver a tomar el liderazgo y conseguimos un acuerdo unánime que demostró otra vez que no había por qué olvidar a Zabalgana o a Jundiz, que las decisiones no se tenían que tomar por intereses electorales cortoplacistas, sino que con un análisis sosegado de rentabilidad social, económica y ambiental era posible. Ante los presupuestos del 2016 nos volvimos a encontrar con el mismo patrón de actuación, un Gobierno pasivo que aceptaba con resignación un panorama pésimo y presentaba un proyecto que reconocía como malo sin liderazgo volvió a no estar a la altura de lo que necesitamos los y las gasteiztarras pero ahí estábamos algunos no solo de H Bildu, dispuestos a tomar el liderazgo cuando es necesario porque lo principal es que responda a los intereses de gasteiz y conseguimos un buen acuerdo. pero los acuerdos tienen dos partes está la firma de los mismos que es de lo que hemos hablado hasta ahora y luego está la parte de llevarlos a cabo de cumplirlos y decía sartre que el compromiso es un acto no una palabra. Y se necesitan dos para bailar el tango de la confianza, uno es el que arriesga el que confía, y el otro es aquel que deposita, sobre el que se deposita la confianza y cada uno debemos interpretar nuestro papel. Le propusimos un buen acuerdo presupuestario, un acuerdo donde los partidos de la oposición nos comprometíamos en el desarrollo del día a día de estas propuestas, y no solo para su control sino para su generación. Y lealmente hemos asistido a reuniones, y hemos propuesto formas de implementarlas. Y, hayendo pasado seis meses, ayer ha pasado el 50% del año 2016, las partidas de H. Bildu no alcanzan el 5% del desarrollo. Hemos votado confianza, hemos aportado trabajo, estamos, baila estamos a a bailando nuestra parte del tango. También hubo un acuerdo de todos los grupos de la oposición para no hacer la subida desmedida de IBI a las viviendas de VPO este 2016. Y ese acuerdo el Gobierno dijo que no. No nos preocupa la falta de liderazgo del Gobierno. Podemos avanzar a liderazgo esgun partidos y de ciudad, pero el compromiso es un acto y este sí le toca al Gobierno. Baina orain arte dako begiratzeaz gain, hortik zer ikas daizak egun ere iruditzen zaigu garrantzitsua. Zer eraiki daiteke eta horretarako lentasun esko hildo batzuk marrastu nahi ditut. El primero, el de las claves de trabajo, tiene que ser la convivencia. Si hace un año nos encontrábamos con una Gasteiz, a la que el discurso xenófobo del alcalde anterior la había llevado al borde de una ruptura, hay que reconocer que en ese sentido, primero el esfuerzo de Gora Gasteiz y el posterior cambio de gobierno ha contribuido a relajar. Eta naber maendo nahi dut, elkar bizitzako elkar gunean ikusten diren aurrera pausoak. Elkar bizitza dagoakoa. Horretarako elkar ezagutzea, elkar ulertzea eta elkar aitortzea ezinbestekoak dira. Elkarren ezagutza eta ulertzea ahalbideratuko duen dinamikak eta jarduerak beharrezkoak ditugu. Elkar aitortzaren eta ondorioz elkar bizitzaren oinarria baitira. Hori dela eta alor honen dimentzioan itzak, haintzako hartuz, aurrera eramaten diren politika horotan zeharlerro lerro gizalantzea ezinbestekoa da. Eta atzeratuta bagoaz ere planean, norabide egokian itxasar ematen diren lagurratzak, arlo honetan, pentsatzen dugu. Eta gazteizen komunitatea sendotzeko honetan, elkar bizitzaz itzegiten ezina astu nola ez bakea eta giza eskubideak. Hemen, bi bide ezberdin du behar dira. Arlo instituzionalean garatu diren memoriaren erretratuak, lehen indar politiko guztiok batera, hainbat biktimei aitortza egin zaiela. Berandu, esango dute batzuk, beharrezkoa besteek. Edo kasuan oso mugatua izan da, gizartearekin batera ez dugulako egin. Horregatik, nazimendu puntualaz gain, uste dugu aurretik egin behar den lana, sakona eta isilak garrantzi gehiago duela. Nire irakurketa da, erretratoa hauetan, biktima batzuk falta direla. Eta azken astean, ikusi den bezala, argazki guztiak ez direla berdinak. Batzuk ez daude pres norabide batean, pausoak emateko. Orrega lanza con Eracodella, R. Dugu. Y tampoco creemos que olvidos selectivos ayuden. Y aquí me quiero referir al cruel tema de la tortura, sobre el que esta semana se ha conseguido poner el foco gracias al trabajo de Paco Echevarría y su equipo. Y no es una realidad ajena a Gasteiz. Decenas y decenas de gasteiztarras han sufrido el drama. E imágenes como la cruel foto de la cara desfigurada de UNAI romano son las que me vienen ahora a la mente. Cualquiera de los relatos de estos oscuros episodios forman parte también, desgraciadamente, de la memoria de Gasteiz. Y solamente en su reconocimiento y reparación podrá, podrá construirse la garantía de no repetición. Y en este tema de convivencia y resolución, también en este aspecto, ha vuelto a ser la sociedad gasteizarra la que es capaz de tomar la iniciativa. Y quiero destacar los temas que las personas que acuden al Grupo de Paz y Derechos Humanos del Cargune han escogido y cómo los han planteado primero que la información sobre derechos humanos y paz sea accesible a la población y que sea la propia administración del estado la que dé ejemplo cumpliendo las leyes segundo la dispersión como vulneración de los derechos de las personas presas y por extensión de sus familiares el tercero, abordar la memoria de, los que, de lo que ha pasado en Euskadi vinculado a la violencia y deslegitimación de la misma. Creación de un foro para el debate y averiguar las razones del conflicto. Desinstitucionalización de la memoria, haciendo partícipe a la ciudadanía. Redacción de lo ocurrido en el ámbito del llamado conflicto o violencias y trabajo por la convivencia. Este planteamiento ciudadano es sin duda un faro propio y cuya luz espero que nos guíe a todos. Bigarrenik eta lehentasun garrantzitsu batekin, udalerri honen politika sozialean benetako aldaketa baten alde lan egin behar dugu. Y a pesar de que ayer algunos obviaban la situación de emergencia social, desde EH Bildu creemos que es prioritario que trabajemos para repartir la riqueza en lugar de privatizarla. Ningún hombre ni mujer es una isla, somos un pedazo del continente y por eso es necesario que ahondemos en el concepto de comunidad. Gai sozialei dagokionez, ezin dezakegu, garai ilunetatik gatozela. Maroto kalean utzitako apurketa soziala eta gizarte laguntzak azotzen dituztenekiko kriminez, kriminalizazioarekin apurtu, gehinditu eta buelta emateko lehen pausoa, baino ez zen izan maroto alkatetzatik botatzea. Ala ere, asko dago eraindik egiteke. Egia da pauso batzuk eman direla, gizarte politiketako departamentuko plan estrategikoaren lanketa martzan jartzea esaterako. Izan ere, honek lagundu dezake teknikarien azebetxe maila hobetu eta benetan beraien iritziak kontutan hartzeko. Baina uste dugu, kalera begira eta kaletik, gazteiztarrek aldaketa gutxi somatu dutela gai honekiko. Aldak, alkatetxatik dagoeneko diskurtso xenofoboekin amaitu bada ere. Eta ezin bestea PDS eren salaketa ekarri beharrean gaude. Aldaketa gutxi, oso gutxi, eman dira esaterako elikagaien txartelari Eta eman badira, apenaz, nabari dira. También ayer estábamos en falta que no se hiciera ni una sola mención al mapa de servicios sociales y cómo se va a desarrollar el mismo. Ninguna mención a cómo se va a desarrollar y cómo va a afectar a este ayuntamiento. Reto este que sin ninguna duda y para este grupo tiene que servir para poner en valor los propios servicios sociales, los recursos, informar sobre ellos, reforzarlos y crear nuevos, tanto recursos como servicios, centrados siempre en las personas, más allá de presupuestos económicos, centrados en las necesidades de todas las personas. No sabemos cuál es el planteamiento, pero de ninguna de las maneras puede suponer recortes ni de los servicios, ni de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, ni privatización de servicio. Este último año se está, bueno, este estos últimos años se están produciendo un progresivo agrupamiento del alumnado migrado mayoritariamente de extracto socioeconómico bajo en algunos centros de vitoria gasteiz y esto no es sino el reflejo del tipo de sociedad que desean algunos Veste lenta zumbat crisis económico a que era guindaco calteac asterto verdeugu hueita renquesca enmpleguaada edobeto esanda langavesía eta pobresiada Eta guk ez dugu uste eredu sozial asistentzialista batean, bazterkerietara eramaten duten egoera it, irauli eta eraldak eta baino. Eatze bilduren ustez, enplegua ezin da luzu bat izan. Aitzitik, bizi baldintza duin eta autonomo baterako bermatu beharreko eskubidea, baizik. Burutu diren erreforma laboralengatik eta oroar lan merkatuan dagoen errealitate gordinaren ondorioz, gaur egun lan izateak ez du bermatzen inondik inora, pobreziatik at gelditzea. Horregatik garrantzia dauka kalitatezko enplegua aldarrik atzea. Horain arteko ereduak porrot egin du, eta aurrerantzean bestelako eredu baterantz errotik aldaketak ekerakarriko dituzten neurriak behar dira. Y este año, desgraciadamente, la creación de empleo no ha sido la prioridad de este gobierno municipal. La pérdida de subvenciones ha sido uno de sus elementos y confiamos en que se corrija. Consideramos que el error en este tema coincide con las carencias vistas en otros, falta de liderazgo del Gobierno y ausencia de un proyecto claro. Ayer lo vimos claro, un discurso autocomplaciente que edulcoraba la realidad del empleo, aportando meros datos cuantitativos sin reparar en la calidad del mismo. Una cuarta prioridad es hacer frente a la violencia machista. Esta sociedad más justa e igualitaria que queremos para Gasteiz tiene otro punto fundamental, otro faro, el de la igualdad. Los datos de violencia machista han superado todos los registros anteriores. Las denuncias de mujeres agredidas por, por sus parejas, hombres, el fallecimiento de dos mujeres y la importante cantidad de denuncias de agresiones indican que este ha sido uno de los faros más ignorados. EH Bildu incluye en el presupuesto para el 2016 un centro integral contra la violencia machista. Y la demanda de este Gobierno es muy clara. Es imprescindible que esta sea una prioridad real en la toma de decisiones y que hay que activar ya el proyecto sin más dilaciones. Ayer también oíamos hablar de la Casa de las Mujeres como proyecto del futuro. Sorprende, porque está incluida en el presupuesto. Entendemos la Casa de las Mujeres como espacio de encuentro, lucha y empoderamiento. Y aunque lleva recogido como proyecto en sucesivos presupuestos, esta legislatura tiene que ser la de la creación de la Casa de las Mujeres, acompañadas por el trabajo de las asociaciones feministas y de mujeres. Sin embargo, mal partimos si ayer se hablaba de una ubicación que se ha planteado de espaldas al movimiento feminista. Gaur eta hemen emakumeok bigarren mailako herritarrak izaten jarraitzen dugu. Berdintasun formalean esparruan aurrera paksoa eban badira ere, berdintasunaren ilusioa zapaldu du emakumen zapakun, zapalkuntza gaindituta dagoela pentsatzera ino. Baina gaur egun oraindik emakumen menpekotasunean oinarritzen den botere sistema osoa indarrean dago. Duela amarraldi batzuk legek lotzen zituzten emakumeak. Gaur egun berriz, katek urreitzura hartu dute beste alderdi batzuk lehengoak diraute. Sexuaren araberako lan banaketak esaterako. Labur bilduz, berdintasun erreala lortzeko lan aldia egiteke dago. Aurreko guztiak eskatzen du eredu ekonomikoa, hotz garapen eredua goitik bera zalantzan jartzea. Birdefinitu nahi dugu nola bizi nahi dugun, zer den garrantzitsua, zer beharrezkoa eta zerrez, eta sozialki garrantzitsuak eta beharrezkoa diren lanak erdigunean jarri eta sozialki kaltegarriak direnak baztertu. Pertsonen zaintzari eta beharrei lehentasun soziala eta politiko eman. Garaia da emakumen bizkarretik kentzeko gizartearen ongizatearen zaintzailea eta erantzulea izatearena. Gizarte osoarena baita. Como quinto eje priori prioritario tenemos que corregir el fallido modelo urbanístico de las últimas décadas. Aquí es necesario poner de relieve la falta de autocrítica de las fuerzas en el pasado dominantes que apostaron por crecer ilimitadamente, por financiar este ayuntamiento solo a través de la venta del suelo y entrar así en lógicas especulativas que en vez de poner el interés de la ciudadanía garantizaban el negocio a promotores y constructores. Sin embargo, observamos que la tendencia que existe es la de fiar a la fallida construcción de nuevas viviendas la solución creada por el diseño urbanístico de los barrios nuevos. Con más de 15.000 viviendas vacías en la ciudad, con barrios consolidados en los que la, la regeneración social se ha dejado atrás, con barrios nuevos diseñados pensando en el uso del coche. Seguir construyendo viviendas para que muchos, muchas de ellas se queden vacías es una aberración social, económica y medioambiental. Cuestionábamos el modelo de financiación a través de la venta de suelo, pero el último eje prioritario es solucionar el problema económico estructural, pensar de una vez por todas en el modelo de financiación necesario. Lo vimos con el agujero de 68 millones que nos encontramos con la gestión del anterior alcalde. Dada la gravedad del asunto, EH Bildu se implicó desde el principio, no solo para dar la importancia que tenía la situación económica, sino para plantear que también los problemas económicos se pueden resolver sin usar la receta del austericidio. Y propusimos el plan Ardura, que se basaba en un rescate sin realizar ningún recorte en lo social y sin la pérdida de un solo puesto de trabajo. Y esta es la línea de trabajo que hay que profundizar en este ayuntamiento, en su, en su situación estructural. Planteamos que pongan lo social, lo comunitario como preferente. Porque detrás del agujero económico, detrás de una política fiscal que ha ido adelgazando el sistema público, hay una apuesta de modelo de sociedad clara: la de quienes a través de privatizaciones y austericidios pretenden que los derechos sean ejercidos por quienes puedan pagarlos. Y en el otro está quienes queremos construir una comunidad en la que nadie se quede fuera. I para eso los servicios comunitarios, el servicio público, tiene que ser fuerte y de calidad. Eta horretarako gastu politikari ere buelta eman behar zaio. Udalegeak legeak honetan esartzen duen oinarrian, neikotasunean. Baliabide naikorik bildu behar dira gizartearen oinarrizko zerbitzuak bermatu ahal izateko. Sektori publiko indartzua jendeartea egituratzen du. Horrelako sektori publikoa osatzeko zerga erreforma ezinbestekoa da. Baleabide gehiago lortzeko eta era berean zerbitzu sozial zabalagoak antolatzeko. Eta nola ez, gastuaren lehentasuna. Urteetan aurrera eraman diren gastu politikoen ondorioz eta egun topatzen ditugun aurrekontuen aurrean, zaila suerta daiteke gastu politikaren lehentasunak definitzea. Edo nola, ehatze bilduren zat, publikoak bermatzea eta gastu soziala lehenestea izango da gure gastu politikaren Oñarría. No olvidemos que lo que las últimas decas, décadas de deriva neoliberal han traído en el trasvase de riquezas desde abajo hacia unas pocas manos, que nadie dude de que hoy en gasteiz generamos entre todas la suficiente riqueza como para asegurar que todas y cada una de las personas puede vivir dignamente. Pongámonos a trabajar para garantizarlo y construyamos así comunidad, porque las campanas suenan para todo. Y con este análisis de situación, con los aprendizajes que el balance nos puede dejar y fijadas las prioridades, es hora de mirar adelante. Hablábamos de crear comunidad. Pues también creemos que en este Pleno es importante ver qué mimbres quedan. Los acuerdos alcanzados hasta la fecha han fallado en la deslealtad que ha habido en su cumplimiento. Es verdad que eso no deja una red de confianza sólida, una red que creemos necesaria para seguir construyendo. Por eso le decimos al Gobierno que cuando uno va por la autopista y ve que todos los demás coches, todos tan distintos e irreconciliables, van en sentido contrario, es para plantearse si es uno el que va en dirección contraria. También hay un proverbio que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es hoy. Este Gobierno suspende la convocatoria de junio, pero hoy es el mejor día para empezar a prepararse si quiere recuperar el curso para septiembre. Siempre y cuando, y esto sí que es condición necesaria, el Gobierno corrija la segunda parte en lo de los acuerdos, la parte de cumplimiento, reiteramos nuestra absoluta disposición a seguir proponiendo y construyendo, a seguir liderando acuerdos que miren a las personas, a nuestros vecinos y vecinas. Seguimos con nuestro compromiso de alcanzar acuerdos favorables a la sociedad. Es un momento clave en el que tenemos que potenciar la autonomía y competencia de las instituciones locales. Es necesario que ejerzamos medidas rebeldes contra lo que nos quieren imponer. Gu, bide hori jorratu eta ekiteko pres. Argi dugu zein den nahi dugun hiri eredua, komunitatea garatuko duena, berdintasun esari aurre ingo diona, errefusiatuei ongi etorria esango diena, aberastasuna sortzen eta banatzen arituko dena, gu, buru belarri, lan egiteko asmoan gaude. Guk, kanpaiak entzun dide, entzuten ditugunean gostiongatik ari direla dakigu. Eskerrik asko Larriona Anderea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda da López de Munain Jauna zurea daitza. Alcaldes, alcalde, compañeros y compañeras de corporación, buenos días. Han pasado nueve meses desde que celebramos el último pleno de política municipal, nueve meses desde que hicimos una última radiografía de nuestra ciudad. Hoy toca hacer una nueva para ver cómo ha evolucionado Vitoria en todo este tiempo. Hoy toca ver cómo ha avanzado una ciudad que entonces se enferma en lo social y con el terrible lastre económico y moral que suponía que miles de personas y familias Sufrían el martirio diario de no tener un trabajo y de carecer de ingresos. Toca hacer una revisión de la situación para ver en qué hemos actuado correctamente, para ver en qué hemos fallado y en qué debemos de mejorar. Sin ninguna duda, el mayor logro de todo este tiempo ha sido que una amplia mayoría social y política ha logrado poner coto, frenar la fractura social a la que nos vimos abocados y abocadas por las políticas sociales del anterior Gobierno. Hemos pasado de temer por la convivencia a suturar las heridas. Unas heridas todavía difíciles de cicatizar, pero que no nos impiden ver el futuro con cierto optimismo. Desde el Partido Socialista lo tenemos muy claro. Nuestra primera obligación debe ser la ciudadanía vitoriana. A ella debemos dedicar nuestro trabajo y nuestras políticas. A ella debemos dedicar el esfuerzo que haga posible el cambio, la transformación, la modernización de victoria gastiz invirtiendo para ello en empleo, en desarrollo económico y social, en calidad de vida y bienestar para todos los victorianos y victorianas. El Partido Socialista lo, entiende, lo, lo entendió así desde un principio. Hace nueve meses dije que actuaríamos con responsabilidad. Para colaborar e intentar salir de la complicada situación económica a la que nos habían abocado los cuatro años del anterior gobierno. Dije que actuaríamos con responsabilidad y colaboraríamos en la adopción de medidas siempre y cuando no implicasen recortes para la ciudadanía, no implicaran supresión de servicios fundamentales, no implicaran la pérdida de calidad para los vitorianos y vitorianas. Hoy las líneas rojas siguen siendo las mismas porque la responsabilidad social sigue estando presente. Además, en la asunción de esta responsabilidad dimos un primer paso firmando un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Nacionalista Vasco. La ciudad y el ayuntamiento necesitaban de un acuerdo que les diera estabilidad con el objetivo de crear un proyecto de cambio político estable y sólido. Un acuerdo para avanzar en la construcción de Vitoria-Gasteiz, moderna, diversa Rural, sostenible, competitiva, activa, social, acogedora, cohesionada. Una victoria así volcada en ofrecer bienestar y calidad de vida a todos y todas sus ciudadanos. Acordamos con el PNV y acordamos con la ciudadanía que reclamaba una y otra vez que fuéramos capaces de pactar entre diferentes. Y, lo, y así lo hicimos. Estuvimos presentes y participamos en la elaboración del presupuesto municipal. Y este fue el resultado. Cinco de los seis grupos políticos de este intermito fuimos capaces de participar en la negociación presupuestaria e incluir nuestras aportaciones. Un presupuesto que entien, entendió el mensaje que nos lanzaban los ciudadanos para que acordáramos un presupuesto de elaboración complicada bajo la sombra del agujero económico de 68 millones de euros con los que arrancó la legislatura. Con la aportación, la aportación socialista hemos conseguido. Mantener la ayuda a los colectivos sociosanitarios. Ayudar al pequeño comercio para que siga ofreciendo un servicio cercano y de calidad. Ayudar a los barrios para que en un plazo corto de tiempo dispongan de nuevas instalaciones y servicios para sus vecinos y vecinas. Ayudar a las personas mayores para que en un futuro cercano disfruten de nuevos centros socioculturales como Judimendi y San Martín. A ayudar a los jóvenes para que el Gahueco disfrute disfruten de la alternativa de, de ocio nocturno y así otras muchas aportaciones. Este fue el punto de partida y los resultados están a la vista. No es poco que Vitoria siga funcionando, al igual que tampoco lo es que hayamos dado respuesta a las insuficiencias presupuestarias detectadas al inicio de la legislatura, lo que suponía un peligro. En, en, ponía en peligro perdón, la prestación de servicios y hacía plantear la siempre alargada sombra de los recortes. Ahora, nueve meses después, seguimos dando pasos hacia adelante. El último hace cuatro semanas, con en el Gobierno municipal, para seguir avanzando en la consecución de un modelo de ciudad que se, deseamos construir desde el consenso político, el rigor, desde la eficacia de la acción pública la escucha, la participación ciudadana, un modelo ciudad que apuesta por un buen gobierno, por asegurar los servicios públicos, pero por priorizar el empleo y la actividad económica, por trabajar por la convivencia y la cohesión social, por la regeneración de los barrios, por la movilidad sostenible. Esta es la base desde la que trabajamos y queremos seguir trabajando con el resto de grupos de tal manera que podamos podamos anteponer los intereses de la ciudad. A la legítima confrontación partidaria. El pasado lunes tuvimos la oportunidad de escuchar a Cáritas en la Comisión de Políticas Sociales. Frente a la imagen que en pocas ocasiones se pretende dar desde Madrid de mejora en la situación económica, nos topamos de bruces con la tozuda realidad que nos recordaba el señor Ramón Ibeas. Una realidad que nos habla de dos Españas, de dos velocidades, de dos índices de desigualdad, pobreza y desempleo. Una realidad en la que lamentablemente no es ajena a Vitoria ni las miles de familias y personas que esperan que su ciudad les ofrezca una oportunidad de lo que, con la que puedan vivir. En Vitoria hay algo más de 19.000 personas paradas. El 50% son de larga duración. Un 63% de estas personas no reciben ningún tipo de prestación por desempleo. El 95% de los contratos que se firman en nuestra ciudad son temporales. Esta es nuestra máxima preocupación, el paro, el abismo al que diariamente se enfrentan miles de personas y familias de nuestra ciudad. De ahí el compromiso que siempre ha mostrado mi grupo y seguiremos luchando desde el Gobierno para que quienes peor lo están pasando no queden nunca abandonados a su suerte. La lucha contra la exclusión social y a favor del impulso de la promoción de empleo y la actividad económica, debe estar siempre presente en la acción de este ayuntamiento. Y si eso falla o no es suficiente, debemos actuar de colchón frente a esa caída que se produce. Por eso, en materia social, tenemos que garantizar que damos una adecuada respuesta a las necesidades de las personas. Por eso debemos trabajar partiendo del principio de solidaridad con las personas más desfavorecidas. Por eso, en Vitoria social planteamos acciones concretas como la revisión del programa de prestaciones sociales municipales para responder mejor a las necesidades sociales con las que nos encontramos en Vitoria, la articulación de planes para evitar situaciones de pobreza energética en Vitoria-Gasteiz, la elaboración de una ordenanza para en situaciones de grave dificultad económica para realizar procedimientos de embargo, intereses, recargos, etc., la mejora de la definición de los recursos de acogida para atender de manera más adecuada y eficiente a las personas en riesgos de exclusión. La mejora de la detección y atención a las situaciones de necesidad y vulnerabilidad. La protección de la familia, la población infantil y adolescente constituye otra de nuestras grandes prioridades. Debemos ser conscientes de sus derechos, respetarlos y hacerlos cumplir. Debemos ser conscientes de los que piden y plantean porque también quieren participar de las decisiones que adoptamos. Si cumplimos con todo ello, en 2018 Vitoria estará en disposición de ser designada ciudad amiga de la infancia. En uno, es uno de nuestros objetivos. También es una prioridad el desarrollo de planes de apoyo a las personas mayores y a las personas cuidadoras. Debemos hacer todo lo posible para que las personas mayores vivan en su hogar, en su entorno social. Esto supone la realización de un importante esfuerzo en la prestación de apoyos tanto a estas personas como a las personas que les cuidan. Nosotros estamos por la, por la labor de hacer este esfuerzo, por la labor de que las personas mayores no pierdan el vínculo con su casa, con su comunidad de vecinos, con su barrio, con sus tiendas, con todo aquel entorno en el que han vivido y donde han criado los hijos y donde han vivido con sus parejas. Creemos que es una línea de trabajo que debemos de seguir. Y junto a estas líneas de acción, después de cuatro años de tervesía por el desierto, que pusieron en riesgo el modelo social estacional, también tenemos muy claro que debemos mejorar el acceso a los servicios sociales, informar mejor a la ciudadanía sobre su finalidad, priorizar la reorganización de estos servicios de acuerdo con el nuevo marco competencial. Desde mi responsabilidad al frente del Departamento de Políticas Sociales, les puedo asegurar que no cejaré en mi, empe en mi empeño hasta lograr los objetivos que nos hemos marcado. Antes decía que la ciudadanía reclama acuerdos. Quiere que dialoguemos, que pactemos en cuestiones que nos permitan avanzar como ciudad. En ese sentido, demostrar mi preocupación y la de mi grupo por lo que está sucediendo con los proyectos de ampliación del tranvía. No es nada nuevo. Yo personalmente lo sufrí en el, en el gobierno en el que participé con el señor Pachi Lajoz y ahora veo que puede suceder lo mismo durante el mandato socialista llegamos a un acuerdo para la expansión de tranvía hacia el sur acuerdo que el gobierno del partido popular se encargó de convertir en papel mojado cuál fue el resultado de todo ello cuatro años sin que se pusiera un solo metro de carril en vitoria castilla y ahora nos encontramos con que estamos en la misma situación a punto de vivir el día de la marmota estamos en situación de revivir tiempos pasados que no solo nos hacen retroceder cinco años, sino muchos más, cuando dejamos pasar una oportunidad que otras ciudades las aprovecharon. El Partido Socialista también quiere que el Teambía llegue a, a Zabalgana. Fuimos los primeros en plantearlo y exigirlo así. El Partido Socialista también quiere que el Teambía llegue a Salburúa. Así lo hemos defendido desde un principio. El Partido Socialista ve que el BRT es una buena solución de transporte de alta capacidad para nuestra ciudad. El Partido Socialista quiere que Vitoria Gasteiz avance. No queremos que otros intereses políticos que van más allá de nuestros mojones condicionen el impulso que Vitoria necesita en materia de movilidad. Pero aún así, es necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad. La responsabilidad nos debe llevar a pensar en clave local más allá de otros intereses que puedan ser legítimos, pero que hacen que olvidemos a quienes realmente nos debemos, los vitorianos y las vitorianas. Por eso creo que todos los grupos municipales aquí representados tenemos el deber, la obligación de dar una respuesta satisfactoria a la ciudadanía y demostrarles que el acuerdo unánime que alcanzamos el mes de diciembre sigue vigente. No puede ser que quienes antes defendían la validez de este acuerdo ahora lo pongan en peligro. Seamos responsables, dialoguemos, pactemos. Insisto, es lo que nos reclama la ciudadanía. Y si es necesario, abramos una nueva negociación sobre la financiación con Diputación y Gobierno Vasco. Lo que no puede ser es que nos quedemos una, una vez más sin tranvía. No olvidemos que somos gran capital y que esta distinción debe acompañarnos siempre. Para ello debemos mostrarlo con hechos. Uno de ellos debe ser nuestra decidida apuesta por la movilidad sostenible, porque fue factor fundamental en nuestro reconocimiento como ciudad verde europea. Concejales y concejalas, ¿recuerdan cómo empezó la legislatura? Arrancamos con un agujero económico de 68 millones de euros y con el miedo sobre cuál iba a ser el futuro del servicio público como servicios públicos como Tuvisa. Aquí también hubo acuerdo y hoy es el día en el que tenemos la certeza de que llegaremos a cabo la renovación de la flota de autobuses para ofrecer un mejor servicio a su más de, más de 13 millones de usuarios. Este es un ejemplo más de cómo desde el entendimiento avanzamos y avanza la ciudad. Si queremos que esto siga así, es necesario que nos despedamos de discursos fáciles y e responsables. Todos sabemos que el dinero no llueve del cielo. Todos sabemos que los ayuntamientos necesitamos ingresos para el mantenimiento de nuestros servicios. Todos sabemos que estas vías de ingresos son, por desgracia, bastante escasas y que algunas de ellas tocan directamente a los bolsillos de los ciudadanos. En este sentido, desde el Grupo Socialista y desde el papel del Gobierno que ahora nos corresponde siempre, que nos corresponde, siempre hemos mostrado nuestra disposición a colaborar en el diseño de una política fiscal justa y responsable que ayude al mantenimiento de los servicios municipales sin castigar a las rentas más bajas. Es importante que la ciudadanía tenga el convencimiento de que esta participación en la construcción de la ciudad es el diseño de servicios de los que luego se beneficia, es en lugar de creer y hacerle creer que está siendo víctima de un supuesto afán recaudatorio por parte de la Ayuntamiento. Y dentro de esta colaboración ciudadana siempre debemos partir de la base de que nunca dejaremos abandonadas a las personas y familias que peor lo están pasando. Por eso hablamos de la construcción de una política fiscal justa, analizando en su conjunto y con bonificaciones para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Por eso hablamos también de la necesidad de encontrar fuentes de financiación externas que nos ayuden a desarrollar proyectos. Hace un mes el Partido Socialista volvió a demostrar con hechos que es un partido de acuerdos. Siempre hemos buscado el entendimiento con nuestros adversarios políticos, porque siempre hemos sido conscientes de que por encima de todos nosotros están los intereses de la ciudadanía, que es quien realmente, a, a quien realmente nos debemos. Por eso entramos en el Gobierno de ese Ayuntamiento, porque desde la gestión queríamos aportar soluciones a los problemas de la ciudadanía y de los ciudadanos y ciudadanas. Y bajo esta premisa hemos asumido responsabilidades en áreas importantes por su cercanía con los vitorianos y vitorianas. Así, en Seguridad Ciudadana queremos que la Policía Local recupere el número de agentes necesarios para mejorar la efectividad de su trabajo. Tenemos un magnífico equipo, aunque será mejor cuando mediante una OPE cubramos 40 plazas que están vacantes. De esta manera estaremos en disposición de afrontar algunos de los retos que nos hemos marcado, como son lucha contra la violencia machista, lucha contra los robos en viviendas, mejora en la seguridad vial. Además, ya hemos dado los primeros pasos para poner en marcha la OTA de Autónomos, una medida que, de la que podrán beneficiarse miles de profesionales que hacen una gran aportación a la actividad económica de nuestra ciudad, los autónomos. Si por algo se ha caracterizado este primer año de Gobierno, es por la voz de la ciudadanía se escucha mucho más que antes. Hemos puesto un altavoz a sus reivindicaciones. Hemos puesto en marcha el proceso de presupuestos participativos para 2017. Hemos aprobado inicialmente el reglamento municipal para la celebración de consultas ciudadanas. Hemos hecho el esfuerzo de diseñar un modelo participativo que ahora estamos evaluando con el objetivo de mejorarlo, porque seguro que hay cosas que pueden, se pueden mejorar. Tenemos el reto de afrontar una participación real, sin hacer demagogia, sino reforzando la credibilidad. Y eso para, pasa por no poner en duda el sistema por un puro interés partidista. Somos pasos importantes, son pasos importantes los que estamos dando. Pasos dirigidos a cumplir con algo que siempre nos ha declamado nuestros vecinos y vecinas. Quieren ser parte activa de las decisiones que adoptemos en este ayuntamiento esta es la ciudad que queremos ver y que nos exigen los ciudadanos y una ciudad que no solo decide cada cuatro años sino que se corresponsabiliza con su gobernabilidad. en cultura ya está en marcha la elaboración del plan estratégico. queremos escuchar a los agentes que son quienes crean y quienes están en contacto directo con las necesidades de la creación. apostamos por la cultura como valor inmaterial alto no como gasto. No, es una inversión dentro de la victoria que queremos ser. Una victoria de la que nos sentimos orgullosos y orgullosas cuando miramos una foto de Sommer, cuando miramos un mural del Casco Viejo, cuando vemos triunfar a un artista local. Una victoria en femenino, que apuesta por las mujeres, por la igualdad, tanto en el ámbito de la cultura como en el deporte. Ámbito en el que además queremos prestar especial atención al estado de nuestras instalaciones necesitadas de un mantenimiento adecuado. ¿Y qué decirles de nuestra responsabilidad como ciudad educadora? Como ustedes saben, entre el Servicio de Convivencia y el Departamento de Educación se ha convocado una mesa de carácter técnico con diferentes agentes sociales y educativos para realizar un análisis y propuesta de mediaciones dirigidas a hacer frente a la agritización y a la segregación social en el ámbito educativo de nuestra ciudad. El resultado de esta mesa, que al ser técnica pretende hacerse sin ruido para obtener mejores resultados, nos acercará al modelo de ciudad educadora que queremos dibujar los gastristarras en clave de convivencia y diversidad. Porque este es uno de nuestros grandes aliados favorecer la convivencia entre los vecinos y vecinas de Victoria gasteiz evitando la estigmatización de colectivos y poniendo un... En marcha iniciativas de integración social y reconocimiento de la diversidad. Termino ya. Desde el pasado día 23 de mayo, el gobierno del de la Intendente Victoria Gastiz es un poco más plural, diverso, más fuerte. Y todo ello gracias a un acuerdo. Gracias a un acuerdo de dos formaciones políticas, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, que quiere compartir un modelo de ciudad surgido fruto del diálogo de las aportaciones de cada uno de ellos y de las aportaciones de la ciudadanía. Este modelo aún puede ser mejor si todos los grupos ponemos nuestra parte para diseñar y defender un proyecto de ciudad común, que podamos compartir con cada uno de los vitorianos y vitorianas. En este sentido, les vuelvo a invitar una vez más a que acordemos, a que participemos en positivo de las tareas de hacer una victoria para todos y para todas. Victoria Gasteiz se lo merece. No defraudemos una vez más a los vitorianos y vitorianas. Gracias. Eskerrik que asko zuri, López, orain eh, Jauna, orain Podemos talde politikoarentzan da Ainhoa Jauna, nahi duzunean. Eskerrik que asko Alcalde Jauna, egun eh, hondeno denoi de no Eh, intentaré ceñirme al tiempo, aunque he metido mucha información. Eh, ya ha pasado más de un año desde que Podemos tiene representación en las instituciones municipales. Eh, un año en el que lo primero que hicimos, porque fue lo primero que hubo que hacer en este ayuntamiento, fue depositar nuestro voto en, en usted, señor Hurtaran, para revertir el enfrentamiento social e iniciar un nuevo modelo para dirigir la ciudad. Eh, el año pasado participé en este mismo debate en representación de su mando en Esta vez lo hago en nombre de Podemos. A pesar de ello, la filosofía y los principios de la organización no han cambiado un ápice. Seguimos trabajando para ser herramienta de cambio y conseguir que, el, que se devuelva a la ciudadanía la soberanía sobre las instituciones. Siempre hemos dejado claro que eh, esta etapa necesitaba un gobierno muy diferente al anterior, un gobierno integrador, un gobierno capaz de llegar a acuerdos a largo, plazo, a largo plazo. Y esta premisa nos obliga a sentarnos y confrontar diferentes modelos de proyectos. Pero no solo a nosotros. La opinión de la va debe estar presente en cada decisión importante del municipio. Tengo que decirles, mi Hurtaran, que venimos algo decepcionados, que podemos definir este año como una época, sobre todo los últimos meses, de claroscuros. El gobierno de buenas palabras y gesto amable que usted suele ejercer en la mayoría de ocasiones se ha vuelto opaco en unas pocas. Este año hemos podido asistir a varios episodios penosos. Evidentemente tenemos que hablar del acuerdo con el SEA, firmado 24 horas antes del debate con el resto de representantes de la ciudadanía y de espaldas a la masa social, e implicado una rebaja sustancial de los impuestos a las grandes empresas. De esto son culpables tanto ustedes como el PSE como el Partido Popular. Y el segundo capítulo tenebroso ha sido la subida de hasta un 28% de la cuota del IBI a las viviendas de protección oficial sin información previa a las, a las personas afectadas y sin margen de actuación. Las familias no tuvieron culpa ni del oscurantismo con el que se realizó el proceso de revisión ni de los fallos en la comunicación de los resultados del mismo, pero han sido las que han tenido que pagar esta desastrosa cadena de acontecimientos. Y ya que he nombrado a sus compañeros de Gobierno, no puedo pasar por alto la entrada del PSE en el Gobierno municipal. Usted mismo ayer comentaba el beneficio en cuanto a estabilidad y posibilidades de trabajar que le da el contar con más miembros. No lo dudo, pero sí que es verdad. Y en la misma rueda de prensa que ustedes dieron paso al acuerdo, se habló que en tres reuniones y en apenas dos semanas habían llegado a un acuerdo en pos de la ciudadanía vitoriana. Eh, esto a mí me crea dudas y no me hace más que pensar que si este acuerdo no se midió más en tiempos electoralistas que en tiempos de Vitoria. He empezado mi intervención hablando de actuaciones opacas, pero es verdad que también las ha habido buenas. La aprobación de presupuesto 2016 fue uno de los hitos en este ayuntamiento. Una vez más, como ya he dicho antes, fuerzas políticas que pensábamos en la ciudadanía y conociendo la herencia recibida del anterior Gobierno municipal, hicimos todo lo posible para obtener unas cuentas que no dejaran a nadie de Vitoria Gastéis por el camino. Conseguimos algo muy importante: la democratización de la norma de ejecución presupuestaria. Pero una vez más, señor Tarán, usted y su equipo nos demuestra que sus prioridades no son las mismas que las nuestras. El grado de ejecución de las propuestas que realizamos los grupos de la oposición es de un porcentaje muy bajo, a pesar de que muchas las creemos prioritarias. Necesitamos desbloquear las partidas que algunos grupos firmantes del acuerdo introdujimos como necesarias. Nosotros hemos sido leales al acuerdo. Si esta situación se alarga en el tiempo, nosotros empezaremos a plantearnos que se está empezando a incumplir lo acordado. Por poner encima de la mesa un ejemplo, ayer conocimos la ubicación de Macumenechea y la puesta en marcha del proyecto. Estamos absolutamente a favor del mismo. Tendremos que ver si la situación es la mejor, no tenga ninguna duda. Pero también queremos empezar a hablar de dónde, cómo y cuándo van a tener los barrios de Judimendi y San Martín sus centros socioculturales de mayores. La preferencia debe ser la ciudadanía, las personas, lo, lo que las personas necesitan esperemos que en estos tres años volvamos a coincidir en las necesidades básicas de nuestra ciudad que vuelva usted al cambio que tanto ansiamos y podamos seguir trabajando conjuntamente para convertir a vitoria gasteiz en el municipio, municipio próspero que fue. Reclamamos un gobierno valiente que apueste por la integración, la protección de las gastristas más vulnerables y una cultura digna en nuestro municipio. Un gobierno que gobierne para toda la ciudadanía y que lo haga a largo plazo, no pensando en las elecciones que están por venir. Y, como ya he dicho al principio de mi intervención, la única manera de conseguirlo es consensuando entre nosotros y con la ciudadanía. No sirve conjuntar 14 concejales. Vitorianas hay muchas más. Evidentemente, con esto me refiero a la celeridad que ha mostrado últimamente el equipo de Gobierno en llevar a cabo actuaciones con respecto a Altambría, sin disponer de toda la documentación necesaria, sin disponer siquiera de ningún tipo de consenso. Olvidémonos de grandes titulares sobre paralización o pérdida de oportunidades. Exija a la consejera Oregui respeto hacia nuestro, por nuestros vecinos y hágale saber que Vitoria-Gasteiz… Que va a ser Vitoria-Gasteiz la que mediante procesos donde dispongamos de toda la información y donde pueda participar la ciudadanía no solo de, ma de manera informativa sino de manera activa eh, la que decida qué tipo de movilidad quiere. Nosotros nos comprometemos con la mejora de Vitoria-Gasteiz, pero trabajando por un acuerdo con la mayoría social. Denos todos los estudios. Si no se dispone de ellos, solicítelos y sobre todo déselos al municipio para que las ciudadanas podamos decidir qué quer cómo queremos movernos en nuestra ciudad. Por otro lado, y como bien dijo ayer, hemos avanzado en materia de participación. Los técnicos del departamento han realizado un trabajo espectacular para darle la vuelta al modelo en nuestro municipio. Pero debo decirles, señor Hurtarán, que, que introducir puntos en el orden del día sin contar con las presidencias, decidir unilateralmente a los temas a tratar o convocar reuniones ex exclusivamente para informar, no es participación. Como digo, mucho queda por hacer y por concienciar. Debemos felicitarnos por el reglamento de consultas ciudadanas. Es importante, como también debemos hacerlo por el nuevo plan de participación ciudadana. Pero no debemos dejar de pensar en avanzar en la misma, sin perder de vista la importancia de la toma de decisiones conjunta. En este punto no voy a dejar de recordar parte de, las enmiendas que fueron, de nuestras enmiendas que fueron rechazadas. Que la ciudadanía pueda aprobar los acuerdos estratégicos como presupuestos, PGU, ordenanzas fiscales, es necesario para poder hablar de una participación ciudadana completa. Eh, no podemos olvidarnos de la situación política estatal, con unas elecciones generales recién celebradas en segunda vuelta y unas elecciones, eh, elecciones autonómicas en ciernes. Le hemos visto muy nervioso, señor alcalde. Comparar a Podemos con unidad alavesa no es digno ni de su capacidad intelectual ni de su formación. Queremos creer, y quiero creer y creo, que fue una confusión debida al miedo. Como dijo el compañero Juancho López Duralde, nosotros somos como la buena cerveza. La espuma protege el caldo para que no se oxide, pero no desaparece y al final llega un buen trago que denota calidad y buen trabajo en materia económica somos conscientes. perdón. me quedo seco. en materia económica somos conscientes de que la situación de las arcas municipales es que voy rápido. Eh, en materia económica somos conscientes de la situación de las arcas municipales. atrás quedaron afortunadamente eh, las recepciones con personas cortando jamón o viajes a japón con miembros de las comisiones. esperamos y creemos que esto nunca más se vuelve a, a repetir. Pero, señor Rutaran, en Podemos vamos más allá. Son muchos los ayuntamientos que encontraron situaciones económicas de auténtica precariedad desde las últimas elecciones municipales. Y en un año algunos de ellos han conseguido redirigir la situación disminuyendo la deuda y ampliando las coberturas sociales. Tenemos el buen ejemplo de Madrid, Barcelona, A Coruña, Lugo, Zaragoza. Son verdaderos gobiernos del cambio. Y en eso, es que, y en eso queremos que se convierta Vitória Gasteiz. Deben ser nuestro ejemplo. El interventor nos muestra el camino prácticamente cada día. La fórmula es por todas conocida. Estamos en un proceso de deliberación sobre fiscalidad municipal. Voy a ser claro. Aumentemos los ingresos haciendo que los que mejor están más paguen. Reconsidere su decisión de no introducir un tipo diferenciado en el IBI. Usted ayer habló de nuestras ciudades hermanas, Donostia y Bilbao, como ejemplos de ausencia de deuda. Creo que no debo recordarle el tipo que aplican al IAE o cómo una de ellas lo aplica desde el millón de euros de facturación. Este es el camino. Sea valiente, seamos valientes. Y junto con un ajuste del gasto, esperemos no seguir pagando sentencias o facturas de hace varios años, arreglemos el problema estructural de nuestro Ayuntamiento. Debemos recuperar la confianza de la ciudadanía, y esto se logra con acuerdos, con políticas humildes pero valientes, sin una pieza de privilegios. Por eso no nos cansamos de proponer que nuestros salarios no superen tres veces el mínimo interprofesional, por solidaridad con quienes peor lo están pasando en Vitoria Gasteiz, quienes tienen sueldos precarios o quienes viven de las pensiones de sus mayores. Cuente con nuestros votos si mañana mismo decide modificar el reglamento orgánico del Pleno e introducir junto a esta otras modificaciones. Últimamente se viene hablando de la sensación de falta de seguridad en Vitoria Gasteiz. Las sensaciones, como bien sabe, son subjetivas. Por lo que nuestra labor es garantizar que la seguridad en nuestro, nuestro municipio a través de una policía cercana a la ciudadanía. Con el cambio de concejal delegado han sobrevenido, han sobrevenido nueva dirección y nuevo comisario. Quizás esta sea una oportunidad de oro para repensar qué está fallando en el sistema, si esa sensación es cierta o no, y si no lo es, por qué la gente la tiene. Aprovechen esta, esta ocasión, colaboren con los agentes. Y ahora que los máximos responsables son nuevos, detecten fallos y corríjanlos. El primero, ya se lo digo yo, el procedimiento de actuación ante las agresiones machistas falló estrepitosamente con las dos víctimas en Arana. Ya tienen la primera piedra. Voy bien el tiempo. Eh... Reconocemos que seguimos viviendo una situación de crisis social, económica, política y medioambiental profunda. Sabemos que está muy presente en muchas, en muchas familias las cistarras. Siguen pasándolo mal. Esta situación afecta a gran parte de la sociedad vitoriana, en mayor o menor medida. Y es labor de esta institución, que es la más cercana a la ciudadanía, darle debida respuesta. Por ello, este año hemos propuesto el, un plan contra la lucha, de lucha contra la pobreza energética en Vitoria Gasteiz. Apoyamos iniciativas que culminen con una ciudad libre de desahucios. Promovimos convertir a Vitoria Gasteiz en ciudad amiga de la infancia. Apostamos por estudios de eficacia en los convenios y que estén al alcance de cualquier persona del portal de transparencia. Promovimos el control ciudadano de la gestión de los residuos domésticos. Aportamos nuestro granito de arena para acoger a las personas que huyen del horror y la muerte de la guerra como ya ven no nos hemos quedado con los brazos cruzados mientras sabemos que hoy ahora mientras estamos debatiendo hay personas en gasteiz que se encuentran en situaciones dramáticas que no pueden cubrir sus necesidades vitales básicas particularmente dañina es la situación actual de muchas familias que trabajando Siguen siendo pobres, trabajan con contratos precarios, salarios irrisorios y condiciones penosas. Seguro que hay muchos de esos 2.000 nuevos, 2.000 nuevas incorporaciones de las que usted ayer habló, están en esta misma situación. A esto nos referimos cuando decimos que sí se puede cambiar. Las modificaciones legales han llevado, que se han llevado a cabo desde el Estado permiten estas situaciones y, como bien usted señaló, señaló ayer, la culpa entre otras causas es de la última reforma laboral, pero no solo de la última, también de la anterior. La que abrió el camino a los recortes en los derechos de los trabajadores. Seguiremos denunciando las oscuras, las oscuras negociaciones del TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que viene de la mano con sus dos hermanos Zeta y Tisa. Queremos que esta ciudad se convierta en ciudad libre de TTIP, que este país deje de negociar en despachos cerrados a cal y canto un tratado que nos va a llevar a la ruina ambiental, pero también a la desaparición de los pocos derechos que aún nos quedan a los trabajadores, obreros, autónomos, pequeños y medianos empresarios, etc. Nuestro tejido industrial, a nuestro tejido industrial al comercio, a nuestros consejos y a los terrenos agrarios. Queremos una institución valiente que defienda allí donde sea necesario a su municipio. Trabajamos para ser referen... Trabajare... Queremos trabajar para ser referente en materia de sostenibilidad y protección ambiental. Y para ello no podemos volver... volver a las viejas prácticas, muy poco sostenibles, como el uso de biocidas en los parques y jardines y alcorques de nuestra ciudad. Pongamos en valor nuestro arbolado y nuestras zonas naturalizadas. Expliquemos a la ciudadanía sus beneficios. Esta política no va en contra de un mantenimiento adecuado de parques y jardines. No son actuaciones excluyentes. Reconsidere aquello de tener los jardines como si fuera esto belvedere. En cuanto a la protección animal se da una situación digna de mención. El pleno municipal, el mayor órgano de representación de esta institución, acordó por mayoría la declaración de Vitoria como ciudad libre de municipio, municipio libre de maltrato animal, con unos compromisos que quienes votamos a favor asumimos completamente. Hoy su gobierno en, con esta moción se abstuvo, Parece que no quiere llevar a cabo los compromisos que la mayoría del pleno, que, que la mayoría del pleno votó a favor. Queremos un municipio completamente libre de matar animal y que la, en la manifestación del 24 de julio la ciudadanía se lo va a pedir. Reconsidere los toros, reconsidere la feria taurina. Los derechos de los animales deben estar por encima de los derechos. De los, de los derechos con los empresarios defendemos que nuestros parajes natura, defendemos nuestros parajes naturales trasladen a sus compañeros en el gobierno vasco que Vitoria gastéis queremos mantener sosteniblemente nuestros montes de Vitoria combinando las actividades compatibles en nuestra zona rural y desarrollando un plan de ordenación de los recursos naturales en la, de la zona consecuente con esta población otro, otro aspecto que queremos perdón jode. Tómeselo con calma, si quiere, porque le voy a dar el tiempo que necesite. Vale, vale. Intento ser, ajustarme al tiempo siempre. Otro aspecto que tenemos que seguir trabajando es el deporte, favoreciendo a los mal llamados deportes minoritarios y el deporte infantil de base. Este año estamos de enhorabuena. Araski, Araberre, Susena y Alavés han subido de categoría en sus respectivas ligas. Y el Gasteri Rugby Taldea ha hecho puestos de honor en todas las ligas a las que se ha presentado. Eh, también queremos destacar el trabajo er realizado por Viribildu en el Mundial de Aeroic, celebrado en Japón hace dos semanas, así como actuaciones de, vitori de vitorianos de, renom de renombre en deportes in individuales. Tenemos un municipio plagado de campeonas y campeones, pero la institución no acompaña todo lo que debería. Podemos, hemos propuesto y hemos recibido críticas por ello, y estamos encantados por recibirla: que se convoque, que se mejore la convocatoria pública de subvenciones en igualdad de condiciones para todas. Queremos una puerta de entrada. Una misma puerta de entrada para solicitar dinero público, que con el dinero público de todos todos debiéramos tener las mismas oportunidades a obtenerlo. El año pasado, en este mismo discurso, decía, por otro lado, en el año pasado, este mismo discurso, decía que este debe ser, esta debe ser la legislatura de la creación de empleo, empleo que dignifique a las personas, empleo digno y seguro. Por eso hemos propuesto para que se haga durante este año un plan de integración laboral y, ampliación y de ampliación académica en el Conservatorio de Danza. Apoyamos las iniciativas que transformen los planes de empleo, que se apueste por verdaderos caladeros de la búsqueda de empleo activo, por ejemplo, la creación de empleo verde, como metió Ira Basí su propuesta en el, en el presupuesto municipal. La tasa de paro de, de personas jóvenes en, es insostenible. Y hablando de planes de empleo joven, no quisiera extenderme demasiado en este asunto. Eh, no se preocupe, señor alcalde, no seré yo quien retuerza la realidad, ya sabe que no es mi estilo. Pero, pero ya sabe que lo, se lo he recordado en varias ocasiones. No podemos vender una subvención a los cuatro vientos y luego no comunicar absolutamente nada cuando no se obtiene. Corríjalo, por favor, corríjalo. Y no tenga ninguna duda que este grupo está absolutamente a favor de conseguir financiación por medio de concursos y que y reconocemos la dificultad que se tiene para obtener un buen resultado y que por supuesto se pueden perder. No tenemos ninguna duda y que defendemos el trabajo de todos y de cada uno de, de, cada uno de los trabajadores de esta casa. Pero el problema, y ya saben a qué me estoy refiriendo, fue la comunicación. No podemos volver a, a sufrir esta misma situación. Por lo que me toca y por el accidente que hoy ha salido en prensa, no quiero olvidarme de las personas que sufren accidentes laborales. Son accidentes completamente evitables. Solo en el primer trimestre del año 2016 han muerto, no, han muerto nueve personas por accidente laboral en la comunidad autónoma en la comunidad autónoma vasca, que registró hasta febrero 5.586 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento con respecto a los años anteriores. La subcontratación, la disminución de la vigilancia en estos temas, en, est en estos temas son y deben ser tratados en el comité de seguridad. Y y salud municipal. Sé que se hace, pero no podemos dejar. Eh, si seguimos por esta causa, pues si seguimos haciendo eh, caso omiso, que no digo que se haga, sino que si, si lo hiciéramos, tendremos que sufrir a, 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 en unos de un, un muerto. Hay que reconocer, y le reconozco, señor alcalde, que su seguimiento del contrato más caro de este ayuntamiento está siendo más exhaustivo que el anterior gobierno. Ya son seis las multas realizadas este año en la contrata y seguimos igual, sin terminar de cumplir con el contrato. Además, que una de las empresas que participa de esta UTE. Eh, y además de otros, de otros contratos con este ayuntamiento, tiene denuncias de sus personas trabajadoras. No será competencia, me dirá usted, señor Hurtarán, pero sí que es de nuestra incumbencia, y sabe que esto se lo he repetido varias veces porque usted, como yo, tenemos un referente muy claro. Sí que es de nuestra incumbencia que las condiciones de las personas que realizan estos trabajos y prestan estos, servicios, estos trabajos deben ser en condiciones dignas. Y aquí quiero centrarme en la oferta de empleo municipal, en los contratos que desde la institución se llevan a cabo. Es de reconocer que su apuesta por las cláusulas sociales es mucho mayor que la de gobiernos anteriores, que queda, pero queda mucho por hacer. No llega al 10% las licitaciones que incorporan cláusulas sociales. En muchos contratos las cláusulas solo sirven para desempatar. Las puntuaciones económicas siguen siendo, en la, en la mayoría de casos, decisorias, impidiendo que las empresas locales puedan licitar o suponiendo vermas considerables en los derechos laborales de las personas que tienen contratadas. Sigamos trabajando en este aspecto. La pulcritud de la institución debe ser máxima. Con respecto al empleo y al comercio local, eh, creemos que hay que hacer una apuesta más firme con respecto al, al comercio local. Las palabras se las lleva el viento y quedan en el olvido, señor Hurtara. Una apuesta firme por el comercio es no dejar morir, como ustedes están haciendo el comercio de cercanía en el casco medieval. Una apuesta firme por el comercio local son los planes reales de rehabilitación de gran cantidad de las personas emprendedores que dan vida a nuestro municipio. Y con esto me quiero centrar sobre todo en la gente que está en el casco, en el casco, en el casco histórico. Somos una ciudad cosmopolita, integradora. Somos una ciudad de refugio. No puedo evitar hablar de le, del acuerdo de la vergüenza entre Estados Unidos y Turquía, pues, perdón, entre la UE y Turquía. Acuerdo que mata a las personas, han convertido en el Mediterráneo en la mayor fosa de, del mundo. Victoria Gasteiz, ponemos. Hemos puesto un pequeño grano de arena para mejorar la vida de quienes no tienen futuro. La sociedad nos ha desbordado. Sigamos trabajando en esta senda y sigamos obligando a quien, nos quiera, a quien no quiera dar salida a que dé entrada a toda esta gente que está solicitando asilo para huir de la, de la muerte segura. Ya para concluir, Podemos somos una herramienta política comprometida con el cambio y esto supone una transformación social que asegure el bienestar del, del conjunto de la ciudadanía. El cambio social pasa por una apuesta decidida por la cultura, y digo cultura en mayúsculas. Me refiero al apoyo a proyectos culturales, a llevar adelante la mesa de la cultura en Vitoria-Gasteiz donde participen todos los agentes involucrados. Me refiero a la figura de la autogestión. ¿Por qué? tutorizar algo que los propios artistas pueden hacer. Me refiero a, a, a promover la formación para el desarrollo profesional en las áreas de las artes escénicas y audiovisuales en, en nuestro municipio. Antes de finalizar mi intervención, me gustaría realizar dos homenajes. El primero, a las víctimas y a sus familias de los asesinatos del 3 de marzo. Nos ha costado 40 años estar a la altura. Al fin, estamos con las víctimas. El mero hecho de acompañarles en la causa argentina y abrir dirigencias en la justicia española ya sirve, ya nos sirve y sobre todo ya les sirve. Y en segundo lugar, y antes de acabar mi intervención, eh, quiero denunciar la situación de violencia a la que están sometidas las mujeres por culpa de algunos malnacidos. Este año se han llevado dos víctimas en nuestra ciudad, la pequeña Alicia y hace bien, tiempo, hace bien poco tiempo Marga, y por lo menos son 45 en el Estado. Asesinatos producidos a manos de unos energúmenos, comportamientos que debemos y vamos a erradicar en nuestro municipio. Y ya por acabar, volver a tenderle la mano. Llevamos un año tendiendo de la mano para favorecer a la ciudadanía. No nos vuelva no a dar la espalda otra vez. En Podemos prometemos seguir trabajando en positivo, pero con firmeza y seriedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Para finalizar este primer turno, responde ahora la intervención al señor Fernández de Irabasi. Sí, mira, es que te trae uno de Noí. Bueno, yo voy a ser claro y conciso, señor Tarán. En primer lugar, su discurso de, de ayer, en nuestra opinión, fue autocomplaciente, vacío de contenido, vacío de nuevas propuestas y que refleja las incoherencias del Gobierno municipal. Esas mismas incoherencias que hemos vivido desde nuestro punto de vista en este primer año de su mandato. Ayer ofreció una imagen de Vitoria Gasteiz que no se ajusta a la cruda realidad. Una ciudad que vive en un estado de emergencia social con un paro registrado de más de 19.000 personas, repito, 19.000 personas, en la que, a pesar de sus palabras, se, queda, se crea poco o nada de empleo y el empleo es precario. Por lo tanto, yo le pido que no intente edulcorar esa realidad que actualmente viven y sufren miles de gastahistarras, porque no está haciendo ningún favor a nadie. Por cierto, ayer usted habló de acuerdos y de lealtades. Solo un breve apunte. Le quiero recordar lo que sucedía hace más de un año, el 13 de J, que precisamente no fue este grupo ni el que rompió acuerdos, ni el que actuó con deslealtad. Y precisamente fue este grupo, junto a otros, los que actuó con responsabilidad y lealtad con la ciudadanía de Vitoria gasteiz Y sin pedir sillones, sino con el objetivo de un cambio real en las políticas de este ayuntamiento. Yo no quiero seguir mirando al pasado, sino al presente y al futuro especialmente. Un futuro que pasa por pactos, pero pactos con las personas. Pactos con las gasteizarras, no con las grandes empresas. Y a este pacto, con las personas, yo le invito a sumarse. Repito, seguimos estando en una situación de emergencia social y tenemos que actuar aquí y ahora. Usted ha visto las colas que se están formando y se siguen formando en la MIDE o en el Banco de Alimentos. Esa es la realidad de Vitoria que ayer no comentó. ¿De verdad cree que son buenas noticias el tener a 19.000 personas en el paro? Por lo menos para este grupo no catalogaremos como buena noticia hasta que no consigamos una tasa de paro cero. Por ello, le invito a un acuerdo, a un pacto, a ese pacto con las personas, a fomentar el empleo digno y de calidad. Y para ello, como usted ya sabe... En el acuerdo presupuestario hay partidas para empleo verde y empleo garantizado dotadas de 5 millones para esta legislatura. Pongámonos a trabajar. Vamos a realizar entre todas y todos los que llegamos a ese acuerdo a una estrategia de empleo clara. Y no solo en este ayuntamiento. Yo le insto a que hable con sus compañeros y compañeras de partido en otras instituciones para que haya un plan de empleo claro eh, y una estrategia de empleo para esta ciudad y para nuestro territorio, para bajar esa tasa de desempleo y crear empleo digno y calidad. Ya sabe cuál es nuestra apuesta, que tiene el amparo de la OIT, es el empleo verde, que aquí ya se ha comentado, y no solo en la rehabilitación de edificios, que también a lo que usted ayer se refirió, también en las energías renovables, en la agricultura ecológica, en la movilidad sostenible, en el turismo verde, etcétera. Señor Hurtaran, el empleo verde es el camino. Súbase a este tren, o a este y se quedará atrás. Y hagamos un pacto para acabar con las bajas temerarias. Para acabar con las contrataciones de servicios y obras por debajo del precio del mercado. Lo que está originando un empleo precario con dinero público. Porque al final lo barato sale caro. Y si no, pregúntenles a los trabajadores de la remodelación del tejado de Aterpe. Contratados a media jornada como falsos autónomos. Y sin cobrar a día de hoy. Usted va a seguir amparando esto. Insisto, lo barato sale caro al final. Y hablando de contrataciones, recuperemos los servicios externalizados. Volvamos a gestionar el servicio de recogida de residuos, además de otros servicios externalizados. Así crearemos empleo digno y sostenible, además de mejorar la calidad de los mismos. Y en cuanto a las contrataciones, no me quiero olvidar, ¿para cuándo van a estar las cláusulas sociales y ambientales en todos los pliegos de contratación? A esto es a lo que nos referimos cuando le pedimos un gobierno de cambio y no un gobierno de recambio. Ayer hablaba de un pacto económico y fiscal. ¿Quiere un pacto económico? Yo le insisto. Un pacto con las personas y no con los que más tienen. No con las grandes empresas a las que usted y otros compañeros les perdonaron dinero con la rebaja del incremento del IAE, mientras que lo recuperaba con la subida del IBI en las VPOs. Es este el pacto fiscal que usted plantea. Si este es su camino, nos tendrá enfrente y seremos muy críticos, como estamos siendo en este discurso. Le repito, hagamos un pacto con las personas, un pacto por una fiscalidad verde, progresiva y justa, no con fotos con el SEA, sino fotos con las y los gastarras. Ah, hagamos otros pactos. Sí que, por lo menos yo de agradecer, cambiando ya de asunto. Ayer le dedicaron unas palabras a una de las prioridades que tiene que ser, que es la lucha contra la violencia machista. Algo que suele quedar en muchos discursos políticos en un segundo plano y usted eh, lo, lo visualizaba. En este estado de emergencia social, desgraciadamente, nos encontramos que la violencia contra las mujeres no solo ha bajado, sino que se ha recrudecido en este último año. Tenemos que acabar con todos los tipos de violencia machista y tiene que ser una prioridad de este ayuntamiento. No solo que también cuando ocurran asesinatos como los que usted ayer hizo referencia, que son la punta del iceberg, también tenemos que acabar con todas las presiones de violencia machista, desde los micomachismos, las microagresiones o el acoso callejero. Y se lo digo sin titubeos, sin titubeos. Le digo por qué. Como ejemplo, esta misma semana hubo una agresión a una mujer. En la nota de la web municipal no aparecía una referencia ni una palabra sobre violencia machista o violencia de, de género. Este tipo de ejemplos pueden echar por tierra el gran trabajo que está haciendo desde el Servicio de Igualdad y el movimiento feminista para el empoderamiento de las mujeres y para acabar con todos los tipos de violencia machista. Yo insisto, sin titubeos. También estamos en la semana del orgullo LGTBI y quiero recordar que la situación sigue siendo dramática para este colectivo. Vivimos una sociedad que no acepta la diversidad y desde las instituciones debemos poner nuestro máximo empeño en la visibilidad de este colectivo y la lucha contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Estamos aún en la casilla de salida en este ayuntamiento en cuanto a derechos LGTBI. Estamos elaborando el diagnóstico, pero mientras, día a día, las personas siguen sufriendo invisibilidad, rechazo y violencia. Es hora de que nos pongamos las pilas en derechos LGTBI. Sobre la ubicación de la Emacumenechea, ya se lo ha comentado, entre ellas la señora Larrión. No sé si se ha, se ha hablado con el movimiento feminista, con las asociaciones de, de mujeres, porque por lo menos nos ha sorprendido que hace escasamente tres semanas hubiera un el cargo de igualdad, donde se iba a hablar, se iba a tratar este tema y nos habló de la ubicación y ahora aparece. Por lo tanto, se lo, se lo pregunto si se ha comentado. En convivencia, es cierto que ha habido un cambio en las formas. En los mensajes, pero le pido que no nos quedemos allí. Sigamos trabajando por una sociedad intercultural, porque el problema no ha acabado por quitar a Javier Maroto de la alcaldía. El problema sigue ahí. Aún así, hagamos un pacto social por la igualdad y la convivencia. Y sigamos hablando de pactos y acuerdos. ¿Se acuerda del acuerdo unánime que había en diciembre en cuanto a movilidad sostenible en nuestra ciudad? Después de oír el discurso de ayer, ¿de verdad nos acusa la oposición de deslealtad? ¿Acaso fuimos nosotras las que nos comprometimos a que a los seis meses tendríamos toda la información sobre la mesa? Y cuando digo toda, es toda. Desde el Alabatrán, el tranvía, el BRT y su proyecto de bicicletas eléctricas de última milla, algo que este grupo ya tenía muchas dudas y que accedimos a firmar ese acuerdo para tener toda la información. ¿Dónde están esos informes? Y en ese acuerdo que firmamos, ¿dónde estaba el tranvía de las universidades? Pero no era la conexión este-oeste, Salguro y Zabalgana, la prioridad de este ayuntamiento, la prioridad de todos los grupos políticos. No lo teníamos en todos los programas electorales y nos acusa de deslealtad a nosotros y nosotras. Ni tenemos toda la información ni un plan integral de movilidad. Lo único que tenemos es ese proyecto hacia el sur que han desempolvado del cajón cuando las necesidades son otras en Vitoria-Gasteiz, cuando también hay resistencia vecinal en el sur. Y ahora que se me entienda, por lo menos para nuestro grupo nos da igual si pagamos el 17,5 o el 100%. Las decisiones las tenemos que tomar, las decisiones en movilidad las tenemos que tomar en vitoria y las tienen que tomar las ciudadanas y ciudadanos de Vitoria-Gasteiz. Usted verá si quiere seguir con el acuerdo de movilidad. La postura de la sí es clara. Queremos un plan integral de movilidad, porque no vamos a jugar con el dinero de las gastarras. Por cierto, hablando de transporte, curioso que por un lado se coja la bandera de ecologismo y luego usted hable de la llegada del tren de alta velocidad, del soterramiento del ferrocarril, de fragmentar el territorio con nuevas infraestructuras, del fomento de vuelos en Foronda, vuelos que según aparecen los medios van a ser low cost. Si eso es movilidad sostenible y verde, yo, señor Taran, me bajo en esta estación. Hagamos un pacto verde. Ayer en su discurso hubo una cosa que echamos en falta. Una, no hubo ninguna referencia de lucha contra el cambio climático. Desde Irabasi entendemos que es el mayor problema al que se enfrenta a la humanidad en este siglo XXI, porque no solo habrá consecuencias medioambientales, sino también habrá consecuencias económicas y sociales. Algunas ya las estamos viviendo. Debemos trabajar desde lo local para transformar lo global. Le recordamos que este grupo y la base, en ese acuerdo presupuestario, introdujo una partida de lucha contra el cambio climático. Si antes hablaba de una emergencia social, tenemos que hablar de una emergencia ecológica. ¿Por qué? Y se lo pregunto. La protección de nuestro entorno es una prioridad para usted, señor Taran? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque, por lo menos, desde nuestro grupo de nada sirve acudir a cumbres como la de París si luego permitimos, como en su entrada en el gobierno, que haya gasolineras a escasos 100 metros de un humedal, la de Arcaute. Y recuerdo que usted pues, concedió la, la, la licencia. Desde Irabasi queremos la protección de los humedales de Salburúa y no queremos centros comerciales, como ese supuesto proyecto que había al lado de esta joya medioambiental. Cuando usted su gobierno casi se había rendido, fue este grupo y H. Bildu, el que encontró el resquicio de ese estudio de impacto ambiental, y logramos paralizar momentáneamente ese aspecto. ¿Qué hubiera pasado si no? Debemos ser más firmes en la defensa de nuestro entorno. Hagamos un pacto verde, señor Taran. Desde ahora así queremos que se desarrolle el anillo verde en las artes, creando un nuevo parque que facilite la lucha contra las inundaciones y favorezca la biodiversidad. Queremos que se ejecuten las fases 2 y 3 del Zadorra, responsabilidad también con URA y de la Diputación. Queremos que se protejan los montes de Vitoria en su totalidad, no solo el CEC. Y le lanzamos una propuesta: que Vitoria Astés adquiera el reto de ser ciudad balance neto de carbono para el 2035. Si hay una ciudad que puede lograrlo, y marcar el camino al resto de ciudades es esta Victoria Stays. Seamos Green Capital de verdad. Hablemos de más pactos. Y un pacto por la cultura. Llevamos más de un año y no sabemos nada de ese plan estratégico de, de la cultura. Desde Irabasi hicimos numerosas aportaciones en noviembre y no tenemos noticias de ese plan desde entonces. También hicimos una, un esfuerzo en el acuerdo presupuestario para potenciar la cultura local. Y la, la cultura de calle. No quiero que lo olvide. Porque creemos que es la manera de acercar la cultura a las castistarras. No debemos olvidarnos de la cultura o de que la cultura ha sido una de las grandes magnificadas por la crisis. En lo que sí que ha habido un avance significativo, y en eso coincido con usted, con el discurso de ayer, es en participación y, y transparencia. En eso le tengo que dar razón. En hubo un acuerdo unánime para el plan de participación ciudadana, para el reglamento de consultas ciudadanas, en ese grupo de trabajo de transparencia, para el proyecto de presupuestos participativos, que en este primer año, ya hay que pone en valor, ya ha habido más de 150 propuestas. Pero no tenemos que quedarnos aquí, debemos ser ambiciosos. Desde así entendemos la participación, con la participación directa y real. Debemos conseguir que la... Ciudadanía decida sobre las políticas municipales y los presupuestos participativos es una forma de ello. Que decidan dónde va el dinero que se recauda de sus impuestos. Eso sí, por lo menos para este grupo, de nada sirve hablar de transparencia si, por ejemplo, seguimos apostando por sistemas informáticos privados y no por el software libre. Le, invit le seguimos invitando a que reflexione sobre este aspecto, teniendo en cuenta esos pliegos que hace poco salieron aprobados en junta del gobierno para renovar los equipos y también los sistemas informáticos. Entendemos que el software libre ya se está trabajando en otros municipios, es más seguro, ahorra dinero municipal y con ese dinero se puede crear empleo en este sector para las aplicaciones que todavía no están en software libre. Y lógicamente, hablando de democracia, vuelvo a insistir, aunque no me voy a extender, pero como un apunte, sigue habiendo déficit de democracia. En este ayuntamiento, si este grupo iba así, sin, sin tener voto en los consejos, en Sánchez 21 tu visa y anvisa. Y sobre los derechos de los animales, luego este grupo, y creo que es consciente, eh, ha hecho mucha referencia en este último año. Le queremos dar la, la enhorabuena por poner fin a la carrera de burros y por lo que parece ser la c 3 en el Mercado Medieval. Pero ahora es el momento del siguiente reto, de acabar por fin con la feria taurina. Ya tenemos una ordenanza y una moción de municipio libre de maltrato animal. Herramientas suficientes para acabar con este espectáculo, entre comillas, que lo único que hace es torturar y maltratar animales. ¿Hacemos un pacto? ¿Acabamos con la feria taurina? berdintasuna eta elkar bizitzaren aldeko itun bat, itun berde bat, kulturaren aldeko itun bat, animalien tratu txarrik gabeko iriaren aldeko itun bat, eta argi eta garbi. Akordioak lortzeko gaztistarrak eta opusizio indar politikoak entzun behar dituzu. Bestela ez da ezer aldatuko. Decía, en resumen, que desde le ofrecemos cinco grandes pactos, hablando de esos pactos que usted se refería a acuerdos para construir una Victoria Austin más tolerante, más social y más sostenible. Un pacto con las personas, un pacto por la igualdad y la convivencia, un pacto verde, un pacto por la cultura y el arte y un pacto por una ciudad libre de maltrato animal. Deje de apostar por un modelo agotado, un modelo que perjudica a las personas. Un modelo explotador de los recursos naturales, un modelo insostenible y acometa esa transformación social que Victoria Astés necesita. Nuestra mano, a pesar de este discurso tan crítico, sigue estando tendida, como ha estado a lo largo de, de este año. Queremos un gobierno de cambio, insisto, y no un gobierno de recambio. Así que le recomiendo que deje de mirar a su derecha y que empiece a mirar hacia su izquierda. Porque la ciudadanía se lo agradecerá. Es que Miñas Kersuri, señor Fernández Jauná. En este primer turno voy a intentar hacer una intervención que pueda dar respuesta un poco a todas las cuestiones que ustedes han ido planteando a lo largo de sus respectivas intervenciones. Quizás también por referencia voy a hacer alguna mención específica a cada uno de ustedes. Pero luego creo que los temas eh, más o menos eh, bueno, pues pueden compartirse y, y podemos hacer un análisis más o menos eh, completo, holístico, integral de los asuntos que se han tratado aquí. Señor Fernández, en primer lugar, agradecerle su tono y su disposición al acuerdo. Pero el acuerdo exige por todas partes eh, dejar pelos en la gatera. Y un acuerdo no se puede ir con un documento en el que o se cumple al 100% lo que yo digo o no hay acuerdo porque entonces es muy difícil que se pueda llegar a acuerdos eh, en política y en la vida en general. por tanto, creo que todos tenemos que actuar con flexibilidad. yo sé que usted y su grupo es un grupo con planteamientos de máximos, pero solo con los máximos no podemos eh, acordar. tenemos que buscar un punto intermedio entre unos y otros. y no obstante, le agradezco eh, su disposición al acuerdo. Y aparte de que evidentemente en este pleno, que es el máximo órgano de representación de la ciudadanía, usted muestre esta disposición, a mí me gustaría también que luego en las mesas en las que trabajamos eh, muestre también disposición al acuerdo. Porque hay veces, y esto entiéndamelo, me da la sensación de que o es lo que yo digo o yo no puedo sumarme al acuerdo. Y eso es muy difícil, muy difícil, si mantenemos esa actitud de máximos. Es muy difícil poder pactar eh, las cinco áreas eh, de las que usted ha hablado. No obstante, recojo, insisto, lo bueno y creo que si usted está dispuesto al diálogo y al acuerdo, como ha demostrado también durante numerosas ocasiones durante este primer año, estoy convencido que también vamos a poder llegar a acuerdos interesantes en muchas de las materias en las que coincidimos. Por cierto, no le puedo aceptar, con todo el respeto debido, que el... Discurso de ayer fuera autocomplaciente, porque creo que incorporó también autocrítica y que estuviera vacío de propuestas, porque usted más o menos creo que iban una veintena de propuestas y de iniciativas. Y es algo, además, que se le exige al Gobierno. y Esto creo que vale para todos o para casi todos. Es decir, al Ejecutivo en este caso se le exige el impulso, en la toma de iniciativas. Y por lo tanto, cuando hace propuestas, que tienen que entender dentro de lo que es, eh, bueno, el ejercicio que le corresponde, la actividad que le corresponde a cualquier gobierno de turno. Y cuando hacemos propuestas, por ejemplo, como la de la Casa de las Mujeres, una propuesta abierta a sugerencias, tal y como lo dije ayer, pues eh, no se puede, eh, bueno, creo que en reprochar el que se haga una propuesta, sino que se debe entender que es el gobierno el que también que tiene, tiene que poner encima de la mesa iniciativas para seguir avanzando en esta ciudad. Con Luego seguimos hablando de más temas, ¿eh, señor Fernández. Con respecto al señor Hinojal, eh, mire, aparte de lo que digan otros por ahí, yo a usted le considero que es una persona bastante responsable y con sentido común. Y creo además que usted eh, ha venido a hacer política nueva. Creo que sí. Creo que usted hace un, eh, un diagnóstico eh, crítico en algunos asuntos que no comparte con el gobierno. Es lógico. Y hay otras eh, cuestiones en las que ve avances. Y creo que eh, lo que está demostrando con esto es que eh, usted está haciendo política nueva de la que quieren los vecinos de Vitoria-Gasteiz. Hay en algunas cuestiones que no coincido y hay en otras en las que sí creo que tenemos eh, recorrido para poder llegar a, a acuerdos. Creo que lo hemos estado haciendo durante este primer año. Y creo, y no es una sensación solo de hoy, sino es una sensación que tengo durante todos los plenos que hemos ido celebrando a lo largo de estos primeros doce meses de legislatura, que ustedes, usted y su compañero Cerezuela, pues son personas que vienen a intentar aportar en positivo. Y eso me parece que es muy bueno, muy bueno. Creo que ustedes de verdad están demostrando en este ayuntamiento querer hacer política en positivo. Eh, sí que me dice que viene algo decepcionado, pues es lógico. En esta vida estar satisfecho al 100% con uno mismo incluso es difícil. Pero, y es muy difícil, y más en política, el que podamos eh, no hacer a veces eh, política de claroscuros, porque evidentemente en la vida y en la política y en este ayuntamiento sobre todo, nada se hace perfecto. Y hay claros y hay oscuros. Y yo reconozco que ha habido algún oscuro durante estos 12 meses. Pero creo que ha habido muchísimos más claros que oscuros y coincido con él en, con usted en una cosa creo que al respecto del asunto de, de la subvención que de la que hablaremos después eh, hombre me parece injusto acusar al gobierno de dejadez o reprobar una actitud pasiva cuando no ha sido así pero sí que es cierto que la comunicación podría mejorarse no fuimos opacos porque el expediente estaba ahí y de hecho hubo concejales en este ayuntamiento que pudieron eh, consultarlo y pudieron obtener toda la información al respecto. Pero creo que la comunicación podría haber sido mejor. Ahí le voy a dar la razón. Luego seguimos hablando de más temas. Al señor López de Munain. Eh, yo le quiero agradecer eh, su compromiso con la ciudad. No ahora solo, sino yo creo que lo viene demostrando desde hace muchos, muchos, muchos años, incluso mucho antes de que entrara a este ayuntamiento como concejal. Y creo que ha demostrado su compromiso con la ciudad, con Vitoria-Gasteiz, que está mostrando, como siempre ha mostrado, una enorme y exquisita sensibilidad social. No hay más que ver lo que ha hecho usted en, hoy en su discurso, como ha hablado de Vitoria. Ha hablado de Vitoria, ha hablado de las personas eh, que vivimos aquí, de las personas y familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes de las situaciones eh, sociales que evidentemente requieren de un apoyo y de una atención y que usted además está impulsando desde su departamento que ahora dirige. Ha hablado del empleo, de las cuestiones de precariedad. Yo creo que usted lo que ha hecho hoy es reflejar cómo es. Una buena persona y una persona con muchísima sensibilidad. A pesar de los intentos de algunos partidos políticos, usted y yo sabíamos aquel 13 de junio a la mañana, antes de venir a este salón de plenos, que teníamos un papel muy complicado... ...de eso ya hablamos... Eh, ...aceptar eh, aquel reto... ...no fue ningún chollo... ...ningún chollo... ...y mucho menos fue un apoltronamiento... ...y eso el señor López de Munaín... ...y yo lo sabemos porque lo hablamos... ...sabemos... ...sabíamos y sabremos... ...que no va a ser nada fácil... ...y que va a depender mucho también... ...de si se mantiene esa actitud... Eh, ...de colaboración que inicialmente... ...se ofreció o si ese ofrecimiento fue un caramelo envenenado para luego eh, dejarte tirado por el camino. Espero que no sea así. Y sabemos que ese riesgo está ahí. Y sabemos que aún así aceptamos este reto. Y usted, a pesar de todo, ha cumplido su palabra. A pesar de las dificultades. No de usted, sino de las dificultades, sobre todo, eh, que le han intentado eh, bueno, poner eh, en medio del camino otros grupos políticos. ¿no? Y usted, a los pocos días de iniciarse la legislatura, eh, acordó eh, un pacto de gobernabilidad con nosotros y ahora, hace escasas semanas, se han incorporado al gobierno, sabiendo, como usted y yo sabemos, que este reto no es nada fácil y que tenemos eh, una legislatura por delante, pues que las cosas no serán, eh, como digo, sencillas. Por lo tanto, se lo quiero agradecer. Primero, por su... Yo diría compromiso con la ciudad por su sensibilidad social. Creo que además procedemos de una tradición política idéntica en materia de servicios sociales y eso hace que también el entendimiento sea fácil. Y hago extensivo este agradecimiento y este compromiso a la señora Martínez, al señor Zapatero y a la señora Canto, que creo que además eh, bueno, eh, han aportado mucho a este nuevo gobierno, más diversidad, como usted decía. Eh, ha hecho que haya un mayor compromiso en este pleno con tareas de gobierno y que encima sea más numeroso. Y hacía muchos años, muchos, muchos años que en este ayuntamiento no había un gobierno de coalición, un gobierno plural, un gobierno diverso. Y eso creo que muestra la voluntad, tanto de ustedes como de nosotros, por trabajar por la ciudad. Luego hablamos, como digo, de más temas. La señora Darrión, yo creo que... Que hemos hecho cosas muy interesantes durante este primer año. Creo que, que hemos hecho, no, entiéndanme, su grupo, y el, su grupo y el nuestro, que hemos llegado a acuerdos importantes. Creo además que usted ha demostrado eh, dosis de generosidad para eh, bueno, impulsar un cambio político en este ayuntamiento. Y unos de generosidad, dosis de generosidad para impulsar el cambio político y otros créame dosis de sacrificio dosis de sacrificio para impulsar este cambio político para que a nadie nos quede eh, nunca la pena de no haber sido valientes en un momento crucial para la ciudad y como decía antes eh, esto no es una bicoca ni es un, la poltrona por la poltrona sino esto de verdad es una muchas dosis de generosidad por parte de unos y de usted y dosis de sacrificio por parte de otros. Usted hablaba de tango, de que es un tango en el que unos hemos puesto su parte y los otros la tienen que demostrar. Hombre, yo no hablaría tanto de un tango. Yo hablaría de eh, un equipo de escalada. Un equipo de escalada para superar un muro, un muro que nos había dejado el anterior gobierno muy complicado. El muro de la xenofobia, el muro del conflicto social el muro de la soberbia política, el muro de, bueno, el debate estéril. bueno, le podemos poner muchos calificativos. no quiero porque tampoco quiero que luego se enfade mucho el señor maroto. un muro difícil. entonces, eh, unos tienen que escalar ese muro, y otros tienen que estar desde abajo, asegurándoles. el trabajo de asegurar, créame por experiencia, es mucho más fácil que el de subirse a una pared eh, de la que he sido siempre incapaz. Pero el de asegurar, ya le puedo decir que es más fácil. Entonces, el que está abajo asegurando la escalada para superar ese muro, tiene que estar siempre asegurando, tiene que estar siempre apoyando. No puede dejarle sin cuerda al que está escalando, porque entonces el que está escalando se queda sin poder subir. Y por lo tanto, esto es una cuestión de todos. De todos. Pero seguiremos hablando ahora con, de otros temas, porque también puso ayer una, utilizó una metáfora, que es la de la autopista. Pero creo que se equivocó y se equivocó, no. Creo que se olvidó de una parte importante. Y es que en esa autopista no solo van los coches del gobierno y de la oposición, o de los grupos de la oposición. En esa autopista van también muchos, miles y miles de coches conducidos por los ciudadanos. Y creo sinceramente que con temas como la movilidad, quien va en la misma dirección, pero en sentido contrario, no es el gobierno. Porque creo que en temas de movilidad el gobierno va en la misma dirección y sentido que miles y miles de vehículos conducidos por vecinos del sur, de San Cristóbal, de Adurza, por vecinos que van a las facultades. Por miles y miles de vecinos de Salburúa y por miles y miles de vecinos de Zavalgana. Amén de otros muchos miles de gastistarras que, aún no viviendo en esos barrios, también creen que la dirección y el sentido que tenemos que seguir en este ayuntamiento es el del acuerdo y el del sí. El del sí, en este caso, al tranvía. Y, señor Maroto, luego seguimos hablando de más cuestiones, ¿eh? insisto. A ver. Eh... Yo creo, sinceramente, que calificar un discurso político no es faltar al respeto. Lo creo de verdad. Yo algunas veces se lo he dicho a la señora Comerón. Y sé que la señora Comerón pues, también se molesta. se molesta. Un discurso político, cada uno lo, lo valora como quiere, porque es algo muy subjetivo también. Pero puede ser de extrema izquierda, de izquierda, puede ser centro y moderado, como suele usted re reivindicar, puede ser de derecha. O puede ser de extrema derecha. El que yo valore un discurso de un político, de un grupo político, de un movimiento social, eh, como de izquierdas, de derechas, de extrema izquierda o de extrema derecha, en principio no es faltar al respeto a nadie. Lo que es faltar al respeto es llamarle miserable a una persona. Y eso estoy seguro que usted también está de acuerdo conmigo. Llamar miserable a una persona es faltar al respeto. Decir que el discurso de fulanito o de menganita es de extrema izquierda, de extrema derecha o se parece más a un movimiento a otro, no es faltar al respeto. Yo lo creo, pero además firmemente. Y yo no quiero faltarle al respeto ni a usted ni a ninguna de las personas que ocupan grupo o que ocupan escaño con usted. Pero a mí cuando en un discurso político se dice, Vitoria para los victorianos. Pues eso es como el, el Britain First. O cuando se dice, no quiero entrar en polémicas, ¿eh? pero simplemente quiero hacer, la, la, quiero hacer una valoración, yo ya sé que a veces esto molesta, pero es una valoración del discurso político, no es de las personas. O cuando se estigmatiza a algunos colectivos. O cuando se dice que los refugiados también pueden incorporar en su, bueno, dentro de ese colectivo a personas o miembros del ISIS. O, cuando se hace ese tipo de discurso político, a mí personalmente, pero como a mí, a, mucha a muchas personas, les parece que es un discurso que está más próximo a la extrema derecha. Pero no quiero faltar al respeto. Yo hablo de valoraciones de discursos, no de personas. Y creo que, evidentemente, llamar miserable a una persona, eso sí es faltar al respeto. Valorar el discurso político de un grupo. Municipal o de un político, creo que no es faltar al respeto. Y les exijo una rectificación. Les una rectificación porque no se puede llamar miserable a una persona. Un político no puede llamar a otro político miserable porque eso es faltar al respeto. Y creo que hoy merezco una rectificación. Para hablar mal de Vitoria, luego volvemos al lado positivo ¿eh? porque no quiero cargar mucho en este asunto, ¿eh? pero para hablar mal de Vitoria se podía haber ahorrado el viaje se podía haber quedado en Madrid. Es que eh, en su intervención, hasta el minuto 17-18, no ha estaba hablando más que o mal de Vitoria o mal del alcalde. Todo mal, 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 mal. Pues para hablar de mal de Vitoria, mejor se queda en Madrid, usted se ahorra el viaje y nosotros nos ahorramos otras cosas. Hay una diferencia entre la op oposición que hice yo y la oposición que hace su grupo. Porque aprobamos dos presupuestos, porque aprobamos un plan de equipamientos y servicios y porque mostramos una actitud, cuando empezábamos acordar, leal. Pero claro, con su grupo es complicado. Y si usted tiene la mano, yo se la cojo. Se la cojo. Si de verdad su grupo quiere llegar a acuerdos por Vitoria Gastéis. Aquí tiene también mi disposición para llegar a acuerdos. Bueno, vamos a hacer... Ahora han tratado numerosos temas, numerosas cuestiones, eh, que yo también eh, quiero, quiero comentar. Hablamos eh, de la situación económica. Y yo en la situación económica quiero distinguir, por una parte, el presupuesto. Por otra parte, quiero distinguir o quiero hacer un análisis. Sobre eh, la política fiscal y luego sobre eh, lo que es la situación económica. Partimos de una situación económica muy delicada. En estos momentos, ya lo dije ayer, este ayuntamiento tiene una deuda de 118 millones de euros. Es cierto, es una deuda consolidada también con la deuda de las sociedades anónimas y también incorporando los 20 millones que tuvimos que pedir a principio de legislatura en el Sánchez 21. Son 118 millones de euros. Ayuntamientos como Bilbao o Donostia pues tienen eh, o cero o, como decíamos ayer, donostia, 16 millones de deuda. O sea, la deuda pesa, y pesa mucho porque condiciona el desarrollo de eh, presupuestos y el desarrollo de iniciativas. Eh, los, en estos momentos, los fondos líquidos del ayuntamiento son de menos 38 millones de euros. Lo recuerda muchas veces la segunda teniente de alcalde y concejal de Hacienda, la señora Gonzalo. Los fondos líquidos… Son menos 38 millones de euros. En 2007 creo que eran de algo más de 45 millones. En positivo. ¿Qué son los fondos líquidos? Los fondos líquidos es si tenemos que pagar todas nuestras obligaciones y compensarlas con los derechos reconocidos netos. Si tuviéramos que hacerlo hoy mismo, hoy mismo estamos a menos 38 millones de euros. La situación también es complicada. Es muy complicada. Además, encontramos una situación económica que esto sí que es imputable al anterior gobierno con un agujero económico de 68 millones de euros. 68 millones de euros. Y eso también lastra lastra el desarrollo de iniciativas en la ciudad. Lastra el desarrollo de inversiones en Vitoria. Y lastra un presupuesto que evidentemente está muy encorsetado porque tiene que hacer o dar respuesta al agujero económico que también nos encontramos. Este año 2016 lo vamos a terminar reduciendo ese agujero económico de 68 millones a 30 millones. 38 millones vamos a cubrir en diciembre de 2016, pero todavía nos van a quedar 30 millones por pagar. Y esto, evidentemente, lastra la situación. El interventor general lo ha dicho por activa y por pasiva. El, uno de los últimos informes que le pedí en abril dijo... Esta intervención general, en sus informes de liquidación presupuestaria y cuenta general, ante la ausencia de remanente de tesorería y la insignificancia de la magnitud del ahorro neto, ha advertido reiteradamente la necesidad de tomar medidas encaminadas a restablecer esas magnitudes de remanente y de ahorro, para lo cual solo existen las vías de aumentar los ingresos ordinarios, reducir los gastos corrientes o una combinación de ambas. Esta es la situación real del ayuntamiento. Entonces, cuando un grupo político lo que está planteando es ahora lo que toca es bajar los impuestos, ahora lo que toca es bajar la recaudación, pues ¿en qué situación económica se queda este ayuntamiento? Pero lo peor de todo es que ustedes lo conocen. Y lo peor de todo es que ustedes saben que esto es así, porque ustedes han estado gobernando. Y a mí me llama muchísimo la atención que se esté constantemente... Apelando a un acuerdo para bajar la recaudación. Es decir, para estrangular todavía más la capacidad económica de este ayuntamiento y evitar el desarrollo de inversiones, de programas y servicios que está exigiendo la ciudadanía. Ahí evidentemente no podemos estar en un acuerdo. Pero las formas también son importantes. Está en marcha una ponencia de fiscalidad. Este gobierno está haciendo un esfuerzo importante por hacer un análisis sosegado, discreto, cómplice. Pero si cada vez que vamos a la ponencia de fiscalidad hay un grupo político, siempre el mismo, que corre con los papeles a la rueda de prensa a poner eh, de vuelta y media al gobierno sobre diferentes propuestas, pues es muy difícil que podamos hacer un pacto por fiscalidad. Por la fiscalidad, un acuerdo. O sea, me parece que hay cuestiones en las que no se, puede, eh, no se puede trabajar así. Por lo tanto, es muy importante ese acuerdo en materia de fiscalidad. Hablaban también en temas de fiscalidad, y eso lo decía la señora Larrión, también el señor Hinojal, también el señor Fernández, con respecto al IBI y al IAE. Oiga, con respecto al impuesto a tías económicas, yo he sido siempre muy claro. No se les ha rebajado el impuesto de actividades económicas. Se ha, y se ha compensado el incremento desproporcionada, desproporcionado que se produjo en el 2015. El acuerdo con el Partido Socialista y el Partido Popular servía para que el impuesto de actividades económicas suba, pero que suba un 5% del 14 al 15 y otro 5% del 15 al 16. De tal manera que el punto de partida en el año 17 va a ser que el tipo del IAE va a ser del 1,71. Eso supone un incremento importante con respecto a este año, porque este año ha tenido que bajar más para compensar la subida anterior. Pero es más, el acuerdo que tenemos con el Partido Socialista y el Partido Popular plantea un tipo del IAE del 1,71 más lo que suban el resto de tributos, servicios públicos, o sea, precios públicos y tasas. Por lo tanto, no se puede decir que yo he actuado dándole la espalda a los grupos, eh, en este caso de la izquierda. ¿No? Yo he cumplido con mi palabra. He cumplido con mi palabra. Y esto lo sabían ustedes antes de eh, votar el 13 de junio. Con respecto al IBI, yo quiero dejar también una cosa muy clara. Porque el IBI de la VPO, ya sé que esto pues, eh, no, no se ha. No ha calado en la ciudadanía, pero el IBI de la VPO eh, planteó subirlo el Partido Popular. Eso sí, presentó, y eso el señor Uriarte también tiene razón ahí presentó un plan de lucha contra el fraude que fue aprobado por todos. Y por lo tanto cuenta con el visto bueno de todos. Eso también es cierto y se lo tengo, se lo tengo que reconocer. Pero también usted me tendrá que reconocer, señor Uriarte, que quien propuso actualizar los valores máximos de venta en la VPO fue su Gobierno. Y evidentemente eh, el Partido Popular pues, eh, tiene que asumir también esto. Y luego hay otra cosa que me parece importante: se ha ocultado la subida a los vitorianos. Eso es falso, eso es rotundamente falso. Pero yo sé que muchas veces mi palabra como alcalde pues, puede estar cuestionada por los grupos políticos. Pero espero que no esté cuestionada la de un técnico municipal que tendrán por supuesto este expediente si no lo han visto ya este informe porque creo que se habrá visto ya pero si no lo han visto luego lo verán y, y la técnico que firma este informe creo que además cuenta bueno pues eh, con el respeto de todos ustedes hace varias semanas el 25 de mayo de 2016 la jefa del servicio de gestión tributaria eh, firmó un, un informe que yo le había solicitado también, diciendo que la única información que se ha utilizado para la conformación de las liquidaciones del impuesto sobre bienes e inmuebles para el ejercicio 2016, la única información que se ha utilizado, y para los estudios previos, etc., fue la enviada por la Diputación Foral de Álava con fecha 9 de marzo a las 11 horas 9 minutos 8 segundos. Y dice antes... Los procesos informáticos para el intercambio de información entre la Diputación y el Ayuntamiento se realizan a través de un sistema seguro, el EDITRAN. Consta registrado en el sistema operativo que la recepción de la información con la relación para Vitoria-Gasteiz de los bienes inmuebles sujetos pasivos y valores catastrales para el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles del año 2016 se produjo el día 9 de marzo a las 11 horas, 9 minutos, 8 segundos. No consta registro informático ni registro alguno anterior. Entonces, no se puede decir que este gobierno municipal ha ocultado esta subida. No se puede decir que este gobierno ha bajado el impuesto a las empresas para subírselo a las viviendas de protección oficial. Porque primero, a las empresas no les hemos bajado el impuesto. Ha subido un 5% del 14 al 15 y otro 5% del 15 al 16. Y veremos, porque así lo recoge el acuerdo político, lo que eh, sube en el, en el 2017. Y, desde luego, que queda muy claro que este gobierno no ha ocultado la información de la VPO. Es que su compañero Fernández de Pinedo me acusó de eso en una entrevista en una radio. Y eso es falso. Y eso tiene que quedar claro que es falso. Porque la política tiene que ser, sobre todo, justa. Y no se puede acusar a alguien de algo que no ha hecho. Yo, por lo tanto, a este respecto creo que todos tenemos que tener en cuenta la situación de partida, no obstante. Dicho esto también, vamos a intentar un acuerdo, un acuerdo, para garantizar los ingresos suficientes, para reducir los gastos y para que este ayuntamiento recupere el músculo financiero que tenía antes. Porque antes, la legislatura pasada, se sirvió de más de 30 millones de dividendos de Sánchez 21 y así quedaron las cuentas de Sánchez 21 con un déficit de menos 20 millones. Se sirvió de eh, numerosas, eh, bueno, reparto de dividendos de Anvisa, acordados mutuamente, pero más razonables. Se sirvió, acuérdense, de las vacaciones fiscales, 25 millones de euros. Y se sirvió de una financiación que ustedes llamaban externa y que yo llamo del gobierno vasco, porque es de donde procede. Y yo ahí creo que siempre fui, creo que siempre fui, probablemente en algunas ocasiones no. Muy responsable. Yo exigí que Vitoria Gasteiz recibiera el canon de capitalidad. Y además defendí siempre que Vitoria Gasteiz recibiera la financiación para poder llevar a cabo eh, los proyectos que se habían recogido en la pasada legislatura. Sí que es cierto que fuimos críticos con el río de la Avenida, pero con eh, lo que era la reforma del Palacio Europa, la reforma del. De, de la avenida, etcétera, creo que fuimos eh, también bastante constructivos. Por lo tanto, eh, esa es la diferencia entre unos y otros. Yo creo que necesitamos llegar a un acuerdo. No nos podemos hacer trampas en el, sol, en el solitario. Y tenemos que hacer política a largo plazo. Si queremos que Vitoria Gastéis recupere el músculo financiero, recupere el músculo para poder hacer inversiones y para poder seguir avanzando a un ritmo aceptable. Tenemos que llegar a un acuerdo a un gran pacto económico un gran pacto económico que probablemente sus resultados no vayamos a ver en estos primeros años ¿eh? este gran pacto económico creo que es alargó y creo que además eh, se requiere desgraciadamente de muchos años para que veamos cómo este ayuntamiento vuelve a recuperar su capacidad económica, vuelve a recuperar su capacidad de inversión y vuelve a poner en marcha numerosos proyectos e inversiones que modernicen la ciudad porque si no lo hacemos Así siempre dependeremos de la financiación externa y ahí estaremos atrapados. Eso no significa que eh, digamos ahora que no se están haciendo cosas. Eh, lo que significa es que en los últimos años, si no es por la financiación externa, aquí no se hacen inversiones. Y eso lo conocen ustedes muy bien. Con respecto al presupuesto, hablan de incumplimientos. Yo creo que en este momento tengo que discrepar con esa valoración, con todo el respeto, y lo digo muy claro. En el presupuesto eh, se identificaron, y en todas las comisiones de seguimiento que se van haciendo periódicamente, se um, clasificaron las partidas en algunas retenidas a la espera de venta de PMS y otras eh, para poner a disposición ya de forma inmediata. Y dentro de estas últimas, algunas pendientes de definir, como la del empleo garantizado juvenil, ¿no? Que están pendientes de definir y todavía de concretar. La ejecución presupuestaria a fecha 31 de mayo es la siguiente. Ejecución en materia de ingresos. Pues hemos eh, materializado el 52% de los ingresos previstos. Ejecución en gasto. Hemos ejecutado el 53% de los gastos previstos. Es decir, de momento, de momento Estamos ejecutando al 100% de los ingresos que ya hemos recaudado. Pero lo que no podemos hacer es seguir, seguir gastando si no tenemos garantizado el ingreso. Y esto creo que lo entendemos todos. No se puede gastar más de lo que se ingresa. Y por lo tanto, tenemos que ir acompasando el gasto con el ingreso. El ingreso con el gasto. Y creo que ese es... Eh, el camino a seguir. Y desde luego que vamos a cumplir con nuestro compromiso. Vamos a cumplir el acuerdo presupuestario y vamos a cumplir todo lo que está previsto con una condición que nos lo permitan los ingresos. Porque si evidentemente no hay ingresos, difícilmente podemos materializar los gastos de sus partidas y también de las del Gobierno. Y también de las del Gobierno. Por lo tanto, yo creo que en este sentido también decir que estamos incumpliendo o decir que las partidas presupuestarias de un grupo determinado están en un grado de ejecución bajo, me parece que es injusto. es injusto, porque si están así es o porque están retenidas y retenidas han sido acordados por todos o porque evidentemente están a la espera de una definición, como pasa con muchas de ellas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir adelante. Sabemos cuál es el punto de partida, por no extenderme demasiado. La situación económica de partida es complicada. 118 millones de deuda, 38 millones negativos en fondos líquidos. Tenemos una situación que impide generar ahorro neto. No tenemos músculo económico para poder desarrollar inversiones al ritmo que nos gustaría. Solo se puede invertir en esta ciudad de momento si hay financiación externa y no podemos estar siempre dependiendo de las ayudas de una u otra Administración. Además de eso, que tenemos que trabajar por ello, tenemos que sanear las cuentas del Ayuntamiento. Y eso pasa, lo dice el interventor y usted, señor Hinojal, lo ha dicho también hoy muy bien. O subimos los ingresos o reducimos los gastos o hacemos una combinación de ambas. Y mi opinión es hacer una combinación de ambas, siempre y cuando no afecte a la calidad de los servicios que prestamos ni a la plantilla municipal. Y creo que hay margen para ello. Y creo que hay margen para ello. Con respecto eh, a otras cuestiones que han ido saliendo, la movilidad, por ejemplo. Se lo voy a decir ahora para que luego no me diga, señor Maroto, que no le da oportunidad a la réplica. Y así nos lo explica a todos. Porque en febrero del 2015, a ver si lo encuentro, que seguro que sí. Aquí está. En febrero del 2015, el 9 de febrero, usted sale corriendo de prisa a la rueda de prensa, después de habernos convocado los portavoces, diciendo: La mesa técnica apuesta por ampliar el tranvía con siete nuevas paradas, hasta Salburúa y el sur de Vitoria. Es una solución razonable, dice usted. O sea, cuando usted era alcalde, le parecía muy razonable ampliar el tranvía al sur hasta las facultades y al este hasta Salburúa. ¿Qué ha cambiado ahora para que esto no le parezca razonable? ¿Qué ha cambiado ahora? Y no se escude en que se han incumplido compromisos, porque precisamente lo que hemos hecho es cumplirlos. Usted me podría achacar que no cumplimos los compromisos si no ponemos encima de la mesa el expediente de contratación para ampliar el tranvía. Pero si precisamente uno de los acuerdos que firmamos en diciembre era la ampliación del tranvía hacia el sur y hacia el este pero si era precisamente lo que usted estaba definiendo o defendiendo hace un año como razonable. Creo que es muy difícil de explicar a Vitoria cómo usted cuando era alcalde le parecía razonable la ampliación del tranvía y ahora usted sale corriendo de un posible acuerdo que haga que Vitoria mejore. Y se escudará en no sé qué compromisos y en no sé qué acuerdos, pero los Compromisos se están cumpliendo. Se han presentado los estudios de ampliación del tranvía al sur y al este. Más información que nunca. Se ha puesto encima de la mesa un estudio sobre el Arabatrán, que va a ser completado no por ese acuerdo que firmamos en diciembre, sino por un acuerdo presupuestario. Pero ya está presentado también el estudio del Arabatrán. Se ha presentado el estudio del BRT. También se ha presentado el estudio del barrete y de la rentabilidad social que tiene. Y ahora se ha falta, evidentemente, el de la bicicleta eléctrica, que también creo que no genera eh, mucho entusiasmo en esta corporación y que, desde luego, era eh, una prueba piloto que complementa el resto. Yo, sinceramente creo, sinceramente, creo que tenemos que darnos un tiempo ahora para poder eh, reconducir esta situación y, sobre todo cuanto antes poner en marcha las ampliaciones del tranvía. Pero especialmente a mí sí que me gustaría que el Partido Popular me dijera por qué cuando estaba en el gobierno le parecía razonable la ampliación del tranvía al sur y a Salburúa y ahora no le parece razonable. ¿eh? Porque esto, la verdad es que tiene difícil explicación. Con respecto a materia de empleo. Eh, bueno, yo se lo decía al señor Hinojal, eh, sí que es cierto que una de las autocríticas que hicimos ayer era la de, evidentemente, eh, que no habíamos conseguido nuestros objetivos, ¿no?, porque no se nos había concedido una ayuda. Ahora, también creo desproporcionada la reacción, porque la legislatura pasada, por ejemplo, solo en el Departamento de Medio Ambiente, ¿eh? solo en el Departamento de Medio Ambiente, el Ejecutivo anterior perdió subvenciones por valor de 7,6 millones de euros. 7,6 millones de euros. Nadie, nadie en la corporación, ningún grupo de la oposición salió a afearles que habían perdido esta subvención. Y algunas eran de empleo, ¿eh? Y algunas eran de empleo. Yo creo que evidentemente eh, es cierto que no es plato de buen gusto que te denieguen una subvención, pero desde luego que no está nunca en nuestra mano. Va a depender siempre de la convocatoria y de la valoración que hagan aquellas administraciones que conceden dichas subvenciones. Y, por lo tanto, eh, me parece que en este caso eh, se, ha se ha actuado de forma diferente. Porque lo que el año o la legislatura pasada, el haber perdido más de siete millones y medio de euros por subvenciones no logradas, fue algo que se entendió: pues, oye, a veces te conceden y otras veces no te conceden la ayuda. Este año se ha puesto el grito en el cielo. Me parece que, evidentemente, no es una buena noticia, pero, hombre, no se puede acusar a un Gobierno de no apostar, en este caso, por el empleo, cuando pierde una subvención que no está garantizada. También ayer planteaba, para cubrir el vacío de la, de la, de la subvención sobre el empleo joven, pues una nueva convocatoria a la que nos hemos presentado por valor de 2,7 millones de euros. Ustedes hace poco me pedían, ¿cómo va a compensar? Pues bueno, aquí está. Que está una nueva ayuda, una nueva línea de ayudas con la que pretendemos también eh, compensar lo que antes nos han concedido, pero tampoco está en nuestra mano. Es decir, nosotros nos vamos a presentar a esta convocatoria y esperemos que en este caso nos la concedan. Por lo tanto, yo creo que en esa materia eh, todos tenemos que partir y tener en cuenta sobre cuál es la situación de partida. Eh, sí que es cierto que ayer hablaba de que hay más empleos y más cotizantes. Es que es cierto. Pero también hablé de que, ojo, porque la nueva economía global está planteando una brecha social cada vez más grande entre aquellos empleados y empleadas que tienen formación y cualificación y aquellos que no la tienen. Que aquellas personas que estén cualificadas van a poder acceder al mercado de trabajo en condiciones y en condiciones de dignidad y aquellos que no tengan esa cualificación, desgraciadamente van a caer. A el mercado de trabajo más precario. Y que aquellos que tienen cualificación y formación y acceden a buenos puestos de trabajo van a ver cómo su situación social se va a ir mejorando exponencialmente frente a la de aquellos que, evidentemente, no alcanzan ese mercado. Y por tanto, hay que apostar por la formación y es lo que estamos haciendo. Yo creo que eh, en este sentido eh, soy consciente de que todavía tenemos un reto y estamos trabajando. Eh, eh, en ello, ¿no? Y estamos trabajando en que aquellas personas, sobre todo las dos terceras partes de las personas desempleadas que no tienen formación, pues puedan adquirirla para poder eh, incorporarse al mercado de trabajo con las mejores garantías. Y eso lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Bien, con respecto al bienestar, yo creo que además del discurso político creo que se han hecho bastantes cosas y bastantes avances durante esta primer, este primer año. Se han recuperado las políticas de cooperación. Las políticas de cooperación se han recuperado y se han recuperado una de las políticas que marca el grado de solidaridad de una ciudad. Y creo que en este momento podemos decir todos con orgullo que Vitoria-Gasteiz vuelve a ser solidaria con aquellos que menos tienen o que nada tienen en el planeta, dentro de nuestras posibilidades, siempre destinando una parte que entendemos que es también la razonable. ¿Eh? Por otra parte. Las políticas sociales han cambiado. Han cambiado. Antes era todo lo que decía el gobierno de turno. Ahora se hace un análisis técnico, profesional, y la aplicación de recursos a las familias que menos tienen la decide la trabajadora social, no la concejala. Y esto creo que es muy importante, porque se ha recuperado el trabajo social. Además, hemos garantizado que haya eh, presupuesto suficiente para las ayudas de emergencia social y las ayudas municipales. Creo que también lo hemos hecho. En algunos casos, con la tarjeta de alimentación, también se nos ha dicho que no ha habido cambios. Pues ha habido los cambios que nosotros planteamos en su día. También se están produciendo. Por lo tanto, eh, en políticas de diversidad, pues hemos visto que que evidentemente se van haciendo muchísimas cosas desde el servicio de convivencia y diversidad. Yo creo que ahí sí que hay un cambio cualitativo importante. Y con respecto a la educación y la cultura, pues yo ayer hablaba del plan estratégico de cultura que se está desarrollando. Se ha hecho una fase y diagnóstico interno y ahora se va a compartir con el resto. Entonces se van dando paseos, pero primero queremos contar con los profesionales y con los empleados, en este caso de la casa, para luego también compartir ese análisis con el resto de grupos y de colectivos concernidos en el tema para poder hacer un plan compartido entre todos. Y también hemos puesto en marcha una mesa que me parece muy importante, la de eh, la mesa por la diversidad y por la integración, sobre todo del colectivo de jóvenes y de niños estudiantes extranjeros en los colegios de la ciudad. Y para evitar también que se produzca la concentración que se produce hoy en día en algunos pocos colegios. Por lo tanto, yo creo que ahí también se van dando pasos en materia de educación. Insisto, y termino ya mi primer turno con esto, creo que se van haciendo cosas positivas por la ciudad, que estamos cumpliendo nuestra palabra, que estamos poniendo encima de la mesa proyectos estratégicos para la ciudad. Que no es el momento de decir no a los proyectos estratégicos de Vitoria, que tenemos que seguir acordando y buscando los puntos de consenso para que podamos dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, como también habéis recordado muchas personas durante vuestra intervención, y para que además podamos plantear inversiones que mejoren nuestra ciudad. Y yo estoy dispuesto a ello. Vamos a iniciar el segundo turno, si le parece, señor Maroto, cuando usted quiera. Sí. ¿Me piden un receso de 10 minutos? venga. Yo, yo sí si le parece, para que los demás grupos puedan tener, si no me pone, es una cuestión de orden. Sí, sí no, pero Y dado no. que solo he consumido mi tiempo estricto en el primer turno, yo estoy preparado. Si el alcalde tiene la amabilidad de concederme un poco más, como ha hecho con los demás, y me alargo un poquito, ustedes tienen tiempo de preparar su intervención. Y así seguimos, no perdamos tiempo, salimos a la misma sí. hora. No hace falta eso porque, eso es, podemos eh, hacer el receso y además usted va a contar siempre con la flexibilidad en los tiempos para que pueda bueno exponer su posición sin, sin prisas se si me lo concede no, no, lo, lo, lo concede a usted y al resto si de grupos receso, pues nada, porque vamos a actuar con flexibilidad bueno vamos a hacer un receso de 10 minutos y volvemos en un rato